Hola. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a la presentación de un asunto tóxico. Antes de empezar, yo quería agradecer a la Oficina del Parlamento por acogernos y a Santiago Piote, que está por aquí ayudándonos. Muchísimas gracias al personal de la oficina por la ayuda que nos están prestando. Y también a dos voluntarias, Rosario Romo y Gloria García, que están en las cabinas con la traducción. También son voluntarias. Es decir, que aquí está lleno de gente voluntaria para presentar cosas tóxicas en este caso. Quiero agradecer especialmente a la ponente por ofrecernos la presentación del informe y, desde luego, a los europarlamentarios que tengo aquí para después hacer el debate. Yo soy Ildefonso Hernández Aguado, soy catedrático de Salud Pública y presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. El acto lo organiza, sobre todo, Ecologistas en Acción, con el apoyo de SESPAS, como he dicho, también de la campaña sobre el TIP y el Observatorio Europeo de Corporaciones. El acto tiene por objeto centrarnos en un asunto que es tóxico para la salud de los europeos, pero es tóxico para otras muchas cosas. Es tóxico para la calidad democrática. Es tóxico también para la ciencia, porque vamos a hablar de cuestiones como la captura, cómo se capturan las políticas, cómo se captura la ciencia, cómo se captura a las personas para que a veces las políticas se alejen del interés de la población, del interés general, para defender otros intereses. Los que venimos de salud pública conocemos estos asuntos desde hace tiempo, porque la historia científica de la lucha contra el tabaco es un paradigma de cómo, en este caso, la industria tabaquera utilizó todas las estrategias en lo que se llama un manual de operaciones de cómo desacreditar a científicos, cómo capturar a gobiernos, cómo utilizar arietes para hacer campañas, etcétera. Y siempre, al final, a pesar de la desigualdad de fuerzas, a veces se gana porque se tiene la razón de la parte, ¿no? Y entonces, a veces, a pesar de todas las fuerzas y de esos desequilibrios, a veces se gana. Y con esa esperanza, pues queremos trabajar en mostrar, en contribuir a la transparencia democrática, en contribuir a mejorar los principios democráticos con una presentación de este informe. Yo no voy a hablar más porque queremos no hablar mucho para que después allá pueda haber un debate. Verán que hacia las 8:15 me voy, no es que pase nada, es que el último tren de Alicante no lo quiero perder porque mañana tengo que estar allí con mis estudiantes. Así que cuando me vean salir, verán que viene Dolores Romano, seguirá moderando el acto. Y sin más, le voy a dar la palabra a la invitada principal, Estefan Jorel. Ella es una periodista independiente que lleva muchos años trabajando en las cuestiones que nos ocupan hoy, desde los conflictos de interés hasta lo que nos presenta hoy, los disruptores endocrinos. Si se acercan a su página web, verán que tiene varias obras sobre el asunto, libros, y tiene algunos documentales realmente interesantes. Estamos muy agradecidos de que haya venido aquí. Ella presenta un informe que es hecho con el Observatorio Europeo de Corporaciones y que se centra en una cuestión, los disruptores endocrinos, que suena muy críptico, pero aquí además tenemos gente en la sala que nos lo puede explicar mucho mejor que yo, pero se trata de unos productos químicos que imitan a las hormonas, que hacen la función de las hormonas y que se han relacionado en la investigación con distintos resultados negativos en la salud humana, en la salud animal, y pueden estar relacionados con las causas del cáncer, de enfermedades como la obesidad, la diabetes o con la infertilidad. Ya hay varias
políticas de restricción del uso de estos productos, como el bisfenol A. Y yo quería decir, el hecho de que estén aquí los parlamentarios, también les podremos preguntar cuáles son las propuestas que tienen ellos, porque hemos visto ahora como desde algunos ayuntamientos, ya que la Unión Europea no adopta políticas, hay ayuntamientos, hay municipios que se adelantan y se declaran libres de algunos productos químicos que pueden causar daño en los individuos. Y esa aproximación a la política desde abajo y desde arriba es interesante. Por eso también nos va a gustar mucho saber cuáles son sus intervenciones. Muchas gracias, como dijo Estefan, y cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Merci a vous. Merci a vous pour votre invitation, pour cette présentation. Je suis désolée de ne pas parler espagnol. C'est une langue que je ne maîtrise pas du tout. Donc je ferai ma présentation en français. Así que voy a intervenir en francés. Est-ce que le son, ça va? Pregunta a la ponente si se escucha bien, porque hay un eco, sí, hay un pequeño acople ahí de micrófonos. A ver si el técnico lo soluciona. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok. Désolée pour le petit contretemps. Donc ce que je vais vous présenter, c'est en fait les 3 ans de travail. Lo que voy a presentar es el fruto de 3 años de trabajo sobre la reglamentación relativa a los disruptores endocrinos en Bruselas. Voy a mostrar de qué modo el lobby ha retrasado esta reglamentación. Llevo desde 2012 trabajando el tema. ¿Cuál era la idea que yo quería transmitir? El problema es que si yo hablo más fuerte, es como así. Me dicen que hable un poquito más alto. Bueno, pues la idea de mi investigación era precisamente no hacer el relato post-mortem de las consecuencias de una acción de lobby, que es lo habitual, y contar a posteriori cómo los lobbies han escrito o reescrito la ley, sino contarlo antes, de forma que el ciudadano informado pudiera intervenir en el debate, no dejar que se privatice en cierto modo la decisión pública. Y el fruto de mi trabajo es también un documental y es este informe que vengo a presentar. Es un informe que he redactado junto con una organización no gubernamental especializada en las cuestiones de lobbying en Bruselas, Observatorio de las Corporaciones, Observatorio Europeo de Corporaciones. Y entonces, esta investigación se centra en un problema de salud pública fundamental. La exposición a los disruptores endocrinos produce enfermedades que le cuestan a la sociedad 157.000 millones de euros al año en la Unión Europea. Esta historia nace en 2009 con la adopción de un nuevo reglamento sobre la comercialización de los plaguicidas por parte del Parlamento Europeo. Este nuevo reglamento de plaguicidas contiene una disposición específica que en francés se llamó criterios guillotina, cut off en inglés, y que dice que todos los plaguicidas que son perturbadores endocrinos deben retirarse del mercado. Pero para poder retirarlos debemos poder diferenciar a las sustancias perturbadoras endocrinas de los demás plaguicidas. Y para poder hacerlo necesitamos poder definirlos, necesitamos una definición de los disruptores endocrinos. Esta disposición se convierte después en, bueno, se integra en el reglamento de biocidas y otras disposiciones de, por ejemplo, de registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos, en la que también se debe gestionar esta cuestión antes de diciembre de 2013, es lo que dice el reglamento sobre plaguicidas. Y ahí empieza, en el momento cuando nace este proyecto, una batalla del lobby químico, porque este reglamento no repercute solo sobre los plaguicidas, sino sobre toda la reglamentación europea, que debe ser coherente. Unas normas deben ser coherentes con otras, es decir, todos los reglamentos
deben tratar a los disruptores endocrinos del mismo modo. Esta misión delicada se confía a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que es como el director que asume la dirección del tratamiento de este tema y crea dos grupos de expertos. Durante todo el recorrido de este tema hay otros dos servicios de la Comisión Europea, la DG Sanco y la DG Empresas, que impiden sistemáticamente a la Dirección General de Medio Ambiente llevar a cabo su trabajo. La Dirección General de Medio Ambiente encarga a un equipo dirigido por el profesor Andreas Kortenkamp del Instituto Brunel, cerca de Londres, un estudio. Este estudio debe recabar toda la literatura científica para conocer el estado de la ciencia, ¿no?, y hacer propuestas de definición de esas sustancias, de los disruptores endocrinos. Es un grupo liderado por el profesor Andreas Kortenkamp. Y este informe se llama, adopta el nombre del profesor Kortenkamp. Y desde su publicación, este informe es objeto del ataque de la industria. El primer ataque, ya que hablamos de ciencia, no se utilizan armas de guerra, sino que las armas en este ámbito son las palabras. La primera crítica viene de la bibliografía científica, es decir, la industria química paga a científicos para escribir este informe crítico, pagado por el American Chemistry Council, el lobby americano de la industria química, de elaboración, de producción de sustancias químicas. Esto es un clásico. Se trata de que ya fue la industria del tabaco la que inventó esta caja de herramientas, ¿no?, que yo he llamado la fabricación de la duda. Consiste en transformar la incertidumbre, que está en la clave misma de la ciencia, ¿no?, en duda. Sobre todo, infundir la duda en el responsable de la toma de decisiones políticas. ¿Cómo hacen los industriales? Pues bien, crean pseudocontroversias, donde se trata de que el responsable de tomar decisiones políticas dude con respecto a la existencia de un consenso. Y fue la industria del tabaco quien inventó esta estrategia en los años 50, cuando se encontró con la primera gran crisis de la historia, es decir, cuando se comprobó por primera vez que fumar provocaba cáncer. La industria tabaquera, en lugar de informar de ello a sus clientes, trató de disimular a cualquier precio esa información, ocultar esa información, lanzando esa estrategia de creación de la duda que luego aplicaron muchos industriales a distintos temas, concretamente la industria química. Y esto lo vimos realmente a todo color, demostrado por la industria del petróleo, en contra del cambio climático. O sea que estas teorías desde los años 50 se vienen reciclando con mayor o menor creatividad. El tema del amianto es otro buen ejemplo, y en Francia, sobre todo, los problemas derivados del amianto han sido especialmente dramáticos. Para quien no esté familiarizado en las cuestiones científicas, tenemos esta imagen de la ciencia como algo totalmente puro e inviolable. No, la ciencia no es inviolable. Este dibujo lo he sacado de un libro dedicado a esas estrategias de manipulación de la ciencia, y muestra cuáles son las distintas etapas del proceso científico. Se hace una investigación, se publican los datos en la literatura científica, se integran en los dictámenes de las agencias públicas. En cada una de estas fases, la industria trata de manipular el contenido científico, digamos, a la ciencia.
Y hablando más concretamente de los disruptores endocrinos, ¿cuáles son los principales actores? No ha sido difícil identificarlos. CEFIC es el lobby de la industria química europea. La Asociación Europea de Protección de las Plantas es el lobby de los plaguicidas. Y luego hay grandes empresas. BASF, por ejemplo, el número uno de la industria química. Bayer, Syngenta, suizo. Y ellos son los que se desmarcaron, digamos, en un momento dado para ejercer esas tareas de presión o de lobby. Y luego tenemos al otro lado la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente, una coalición de ONGs dedicadas al medio ambiente y a la salud. Y bueno, siempre es la misma historia. David contra Goliat. El presupuesto que tiene la Alianza de Salud y Medio Ambiente es de 680.000 euros y tiene 8 empleados. Al otro lado, los actores del lobby tienen 40 millones de presupuesto al año y 170 empleados, para dar una idea de la escala. ¿Cómo se ejerce el lobby? ¿Qué es una estrategia de lobbying? En un principio, el lobby consiste en participar en la escritura de la ley. Esto es lo que se ha llamado la captura de la decisión pública. Que esto viene de los países anglosajones, esta terminología. Y tenemos esta imagen de que el lobby se ejerce en forma de presión o de corrupción sobre los diputados, por ejemplo. No, de hecho, el lobby es legal. La corrupción es otra cosa totalmente diferente. Y cuando se ejerce presión sobre el diputado es porque se ha fracasado, porque la presión debe ejercerse previamente para que sea eficaz. Y para los perturbadores o los disruptores endocrinos, lo importante era poder influir sobre la postura de la Dirección General de Medio Ambiente y los expertos que forman parte de su grupo de expertos. El principal la astucia principal de presión del lobby químico industrial era solicitar que se utilizara un criterio de potencia para identificar los disruptores endocrinos. No voy a entrar mucho en detalle, pero en grandes líneas consiste en regular los más fuertes y dejar fuera todos los demás. Y esto, desde el punto de vista científico, no tiene ningún sentido. O sea, vamos a regular solo el perturbador endocrino más potente porque puede actuar a dosis débiles. Pero ¿qué pasa cuando los demás se adicionan, aunque sea en bajas dosis? Los daños pueden producirse sobre todo en los bebés, por ejemplo. Es decir, que el criterio de potencia es absurdo cuando hablamos de la afección, por ejemplo, a un bebé, porque hay un momento específico, concreto en el tiempo en el que intervienen las hormonas, y ese es el momento clave. Fuera de ese momento, no tiene ninguna importancia. Entonces, a partir de 2010, la Dirección General de Medio Ambiente empieza a trabajar en la elaboración de estos criterios para poder definir qué es un disruptor endocrino, y a partir de marzo de 2013, la industria comprende que la Comisión no va a aceptar ese criterio de potencia. Y empiezan a tener la sensación de que están perdiendo esa batalla y empiezan a buscar aliados en otro lugar. La Dirección General de Medio Ambiente está ya bastante aislada, porque la Comisión es como un gobierno, que no necesariamente opina lo mismo en torno a los mismos problemas. Lo mismo que ocurre entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, ¿no? Pues lo mismo ocurre a escala de la Unión Europea. Los lobbies utilizaron precisamente los desacuerdos internos en el seno de la Comisión y se apoyaron en ellos para aislar a la Dirección General de Medio Ambiente como los galos en su pueblo, como Asterix y los galos en su pueblo, y lo que hicieron fue fijar citas con unos, con otros, en las que repetían una y otra vez lo mismo y en los que brandían todo el tiempo lo que se ha llamado la cifra fantasma o la cifra que mete miedo, ¿no? Que es la cifra del dinero que se iba a perder si se seguía
regulando esta cuestión así en términos de empleo y en términos económicos. Y el segundo argumento que ha utilizado la industria en torno a este tema de los disruptores endocrinos es este famoso TTIP, el Tratado Transatlántico, el TAFTA. Las negociaciones en torno a este tratado empezaron en junio de 2013, es decir, que justo cuando la Comisión tenía que debatir este tema de los disruptores endocrinos, la Comisión brandió el TAFTA como para hacer chantaje, ¿no? Diciendo, ¿realmente será una buena idea introducir ahora una reglamentación nueva cuando estamos negociando con el en el TAFTA precisamente la supresión de reglamentación, ¿no? ¿Por qué sabemos todo esto? Todo esto que estoy contando no nos lo hemos inventado, lo sabemos porque junto con el Observatorio de la Europa de las Corporaciones hemos utilizado la existencia del reglamento sobre acceso a la información, que es como un reglamento de transparencia. En inglés, on appelle ça freedom of information. Freedom of information es en inglés. Es decir, el derecho que todo ciudadano tiene a acceder a la información en poder de la Comisión. Y este reglamento nos ha permitido acceder a toda la información de lo que había ido ocurriendo, a veces minuto a minuto. Pues intercambio de correos electrónicos desde el iPhone de la directora general. Sanko, por ejemplo, y poco a poco hemos podido ir reconstruyendo lo que había ocurrido. Y es lo siguiente, que cuando en mayo de 2013 estaba lista la definición de los disruptores endocrinos, se produjo en la Comisión Europea una especie de guerra relámpago lanzada desde los lobbies sobre la Comisión que utilizaron ese desacuerdo en el seno de los servicios de la Comisión. ¿Qué pedían los lobbies? Pues bien, como vieron que la reglamentación no iba a serles favorable, prefirieron dilatarla, retrasarla. ¿Y en qué consistió esa astucia? En pedir un estudio de impacto, es lo que se hace siempre. Un estudio de impacto tarda entre 12 y 18 meses. Consiste en evaluar la repercusión de una reglamentación sobre un sector económico determinado. Y suele ser bastante más favorable a la industria, porque para la industria siempre es fácil decir vamos a perder tanto cifro de negocios, ¿no? Y al otro lado, ¿qué está? Está la salud de una niña pequeña, ¿no? Entonces, es difícil de cuantificar. Entonces, entre la colección de documentos internos a los que tuvimos acceso, estaba, por ejemplo, este correo electrónico que salió una hora y media antes de la reunión de los servicios de la Comisión, que estaban en desacuerdo sobre los criterios, como he dicho antes. La reunión acabó a las 12:30. A las 14:04, Bayer escribe a la señora Marianne Klingbeil, número 3 de la Comisión Europea, secretaria general, alguien bastante influyente, y esta señora precisamente es la responsable de los estudios de impacto. Es alemana. Bayer es una empresa alemana. Siempre es mejor dirigirse a esta señora en alemán. Y le pide claramente Bayer que emprenda un estudio de impacto sobre los disruptores endocrinos. Este es otro ejemplo, es una carta del lobby químico al comisario de Medio Ambiente, en aquel momento que era Janet Potocnik. El tono de esta carta es mucho menos amistoso. El principio del lobby es que se obtiene mucho más de la gente dirigiéndose a ellos con amabilidad, pero aquí parece que la industria piensa que en la Dirección General de Medio Ambiente todo está perdido porque adopta un tono bastante molesto, digamos, y dice, habla de nuestros serious concerns, nuestra grave o seria preocupación, o estamos profundamente preocupados, y en el último párrafo, sus servicios siguen ignorando la opinión científica de la EFSA.
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y luego dice, los criterios de regulación de los perturbadores endocrinos deberían basarse sobre pruebas científicas y no sobre conjeturas e ideologías, ¿no? Entonces, hablar al comisario en este tono, bueno, es, digamos, es un poquito fuerte, ¿no? Esta demanda, esta solicitud de elaborar un estudio de impacto se hace repetidamente a todos los servicios en los que la industria química pensaba conseguir apoyo. Aquí hay una muestra, la Secretaría General, la DG Empresa, la DG Sanidad, consumidores, en fin. Una panoplia de servicios. Y en adjunto, bueno, además, perdón, de estos correos electrónicos, muchas veces encontrábamos adjunto este documento. Es el documento de presión de la industria de los plaguicidas con su cifra mete miedo, que está ahí señalada en rojo. 3.000 millones de euros es lo que dice que se va a perder, dice la industria que se va a perder si se adopta una regulación de los disruptores endocrinos. El mercado de los plaguicidas son 9.000 millones, o sea, es la mitad de su volumen de negocio, lo suficiente para meter miedo a los políticos. Y hay muchos plaguicidas que son fungicidas y que son de entrada disruptores endocrinos, y la industria de los plaguicidas también agitó el fantasma de la hambruna, vamos, si, ¿qué pasa si se hunden las cosechas? Porque no se pueden utilizar fungicidas, y bueno, este tipo de argumentos se han utilizado sistemáticamente. Luego, bueno, cabe pensar que el político tampoco es tan ingenuo, ¿no? Pero ese es otro debate. Para mostrar que se ha utilizado repetidamente el argumento del TAFTA, en marzo de 2013 aparece aquí la visita de una delegación americana al secretario general de la Comisión. No es un responsable de perturbadores endocrinos, es un responsable de la Secretaría General. Es decir que se trata de ir a las personas más a más alto nivel para asegurarse el suficiente impacto, ¿no? Es una delegación de la industria americana de los plaguicidas. La industria americana no tiene nada que ver con la europea. Trabajan en OGMs. Es una organización mucho más poderosa que la organización europea. Y en esta delegación había varias empresas representadas. BASF, Dow AgroScience, CLA. Entonces, cuando en junio de 2013 se lanza esta guerra relámpago, digamos, la industria consigue 6 citas con la Comisión en menos de 15 días, lo cual es muchísimo. Se trate del tema que se trate. En paralelo, ocurre otra cosa bastante inédita en la historia de los grupos de presión o del lobby en Europa. 56 científicos escriben a la consejera científica principal del presidente Barroso, presidente de la Comisión en aquel momento, para quejarse de la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente, aludiendo a lo que ellos llaman principio de precaución. Y se escribe esta carta coincidiendo en fechas con el lanzamiento por parte de la industria de esta guerra relámpago de la que estaba yo hablando. Y esta carta se hace pública en julio, más tarde, y viene acompañada de un editorial publicado en la literatura científica en 14 revistas científicas, concretamente de modo simultáneo. ¿Qué pasa? Que los científicos que redactan esta letra y estos editoriales son los mismos. La mayoría de ellos tienen vínculos con la industria. Los científicos firmantes del editorial son, o sea, de los 18, 17 tienen vínculos con la industria, lo cual es, bueno, estadísticamente significativo. Y en lo que respecta, o sea, tenemos a los 50
En total, 68 científicos, entre los firmantes de la carta y de los editoriales. De los 68, 50 tienen vínculos con la industria, es decir, contratos de consultoría, les han encargado estudios, financiado estudios. Es decir, tienen vínculos de colaboración con la industria. Y una información que me parece interesante cuando hablamos de los locales de la Comisión y del Parlamento Europeo es que de los 50 científicos hay 25 que ostentan mandatos públicos, lo que nos interpela sobre cómo se filtran los conflictos de intereses por parte de la propia Comisión Europea, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de lobby, el tema es, ¿el lobby funciona? Pues en este caso ha funcionado. Porque esta señora, esta consejera científica de Barroso, por los motivos que no voy a explicar en detalle, Anne Glover repercutió, digamos, trasladó lo que ella pensaba que era una controversia científica escribiendo esta nota al más alto nivel de la comisión, es decir, dirigida al director general de la Dirección General de Medio Ambiente y con copia a Catherine Day, la número uno de la Secretaría General y hasta hace poco la Secretaria General de la Comisión Europea, es decir, alguien que tiene mucho poder en la Comisión, que se le llamaba Catherine día y noche, ¿no? Porque era una trabajadora incesante. ¿Y qué dice esta nota? Bueno, pues Anne Glover recibe la carta el 17 de junio y el 20 de junio redacta esta nota, ¿no? O sea que reacciona muy rápido. Y el 20 de julio, esta es una carta firmada por Catherine Day a la Dirección General de Medio Ambiente y dirigida también a la DG Sanco, que dice, la cuestión de los disruptores endocrinos es sensible por la existencia de comisiones divergentes entre la comunidad interesada. Es decir, esto de los stakeholders, las partes interesadas, incluye también a las ONGs, ¿no? Es decir, que hay divergencia de opiniones y implicaciones en el comercio internacional y en la industria química. Es decir, que en esta frasecita, en estas dos líneas, se incluye a todo el mundo cuando se habla de esta pseudo controversia científica que va a tener repercusiones no solo en la industria, sino también en el comercio internacional, es decir, el TTIP. Esta fecha, el 2 de julio de 2013, se muestra el descarrilamiento ya que es la fecha límite. Es decir, que a partir del momento que se decide hacer un estudio de impacto, es decir, en la nota de Catherine se pide que se haga un estudio de impacto y cede a la solicitud de la industria. Cuando se empieza el estudio de impacto en 2013, ya se sabe que no se va a respetar la fecha límite, que es diciembre de 2013. Ha habido un cambio bastante reciente que es muy importante. La hoja de ruta de este estudio de impacto empezó en junio de 2014 a solicitud de Ségolène Royal, ministra de Medio Ambiente en Francia. Hay otros países que le han acompañado a Suecia, Francia, Holanda, Dinamarca y Finlandia para atacar a la Comisión un recurso por omisión por no haber cumplido con esta fecha límite. O sea que esta queja empieza de julio y en septiembre el estudio de impacto empieza por lo que se llama una consulta pública. Es una palabra un poco exagerada, pública, ya que las preguntas que se hacían eran incomprensibles y las ONGs prepararon plataformas de respuesta listas para los ciudadanos para que pudieran contestar y aunque conociendo muy bien el tema ni tan siquiera yo podía contestar. Así que esta consulta empezó en 2015, la Dirección General de Medio Ambiente quedó desposeída de este tema, ya no estaba al cargo, fue la Dirección General de Salud y Consumidores el enemigo, digamos.
Y si hemos entendido bien, la Dirección General de Medio Ambiente resistió la presión del lobby. Se les dio las gracias, por decirlo de alguna manera, y el tema pasó a funcionarios más permeables sobre el tema. Y posteriormente empezó el estudio de impacto. Este cambio reciente, como regalo de Navidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a la Comisión Europea por no haber cumplido con los plazos de diciembre de 2013. La Comisión es la guardiana de los tratados y al no haber respetado estos plazos y al haber decidido hacer un estudio de impacto, estaba tratando temas completamente distintos. Los criterios científicos, su definición, qué son los disruptores endocrinos, tenían que ser publicados ahora, ya que la manera de hacer de la Dirección General de Salud y Consumidores definirá los criterios en función de cómo va a reaccionar la industria. El día del juicio, el portavoz de la Dirección General dijo que seguiría adelante con el trabajo. En la rueda de prensa en la cual se estaba tomando nota del juicio, eso dejó un poco contrariados a los diputados europeos. La Dirección General de Medio Ambiente escribió esta carta, se las voy a enseñar un poco más tarde, al presidente de la Comisión Europea para que publicara los criterios para identificar los disruptores endocrinos. Martes pasado hubo una sesión plenaria en la comisión en la cual se anunció que los criterios se publicarían antes del verano, pero se mantenía también el estudio de impacto. Es decir, que se iban a hacer en base a este estudio de impacto y el comisario, de algún modo, ha dejado un poco de lado esta sentencia del tribunal, es decir, que no se ha respetado la solicitud del Tribunal Europeo de publicar estos criterios. Creo que hay un problema, no estamos presenciando un no cumplimiento de la justicia. Es un tema democrático muy importante. Aquí es un tema estamos hablando de un tema de salud pública. ¿Qué es una institución democrática europea si no puede hacer regulaciones sobre unas sustancias tan preocupantes como los disruptores endocrinos? Muchísimas gracias. Ya vemos que es un asunto que afecta a la salud, a la calidad democrática, al medio ambiente. Ahora voy a presentar a quienes nos acompañan en la mesa, lo que les agradecemos mucho la presencia. Ellos van a hacer unas intervenciones cortas, les he pedido, porque queremos que ustedes también tomen la palabra y debatan con nosotros, debatan con ellos sobre todo. Así que primero les presento. Agradecemos especialmente a Paloma López Bermejo, que es eurodiputada de Izquierda Unida, porque es que la han intervenido hace poco quirúrgicamente y ha hecho el esfuerzo de estar aquí y va a intervenir la primera por si se quiere ir, porque me ha dicho igual se va antes, ¿no? Aquí a mi lado Maite Pagaz Artundúa, de UPyD, eurodiputada también. A mi derecha está Xavier Benito, eurodiputado de Podemos. Y de mi tierra o de mi media tierra, Jordi Sebastià, eurodiputado de Compromís Equo. Gracias a todos por venir aquí y cuando quieras, Paloma, tienes la palabra.
Bueno, pues muchas gracias y efectivamente pedirles disculpas de antemano porque esto de volver a la adolescencia con ya pasados los 50 y tener una apendicitis, pues es lo que tiene. Pero bueno, estoy bien, yo voy a intentar aguantar hasta el final, pero si me marcho antes espero que me disculpen. Bueno, el informe por supuesto es altamente interesante. Por supuesto, por lo que contiene, pero sobre todo por lo que nos dice de las estructuras de funcionamiento de lo que es Europa, ¿no? Que realmente es ahí donde está la clave de todas las cuestiones. Lo que está sucediendo con los disruptores endocrinos es lo mismo que está sucediendo con muchas otras actuaciones que se está teniendo por parte de la Comisión a la hora de tomar las decisiones. Esta semana pasada en Estrasburgo hemos visto varios ejemplos vinculados precisamente a lo que voy a tratar de explicar en el espacio más corto posible de tiempo. Bueno, la explicación del informe, pues efectivamente, pues recoge lo que ha sido un poco todos los elementos de desarrollo de la definición de los disruptores y de efectivamente cómo tendrían que identificarse, evaluar la responsabilidad, etcétera. Y entrando por el final de lo que comentaba la autora, precisamente el recurso del Tribunal de Justicia Europeo lo que dijo es que reconocía y daba la razón recientemente a los demandantes y exigió a la Comisión cumplir con la obligación de establecer precisamente esos criterios sobre qué constituye un disruptor endocrino, cómo identificarlo y cómo evaluar su responsabilidad. Se supone que con un poco de suerte en el 2016 tendríamos o deberíamos tener ya esa definición. Otra cosa es si lo tendremos o no lo tendremos. El martes pasado, en el debate que tuvimos en el plenario, precisamente alrededor de una pregunta oral que hemos realizado varios parlamentarios sobre los endocrinos, no sé si todos los que estamos aquí la hemos firmado, pero bueno, prácticamente la mayoría, es similar o parecida a la misma que se presentó ya el año pasado, volviendo a insistirle a la Comisión sobre estas cuestiones. La Comisión, sin ningún problema, aceptó que efectivamente se había incumplido la ley, lo hace con absoluta naturalidad, ¿no? Cosa que, por cierto, este reconocimiento de incumplimiento de la ley lo hace en este momento con estas preguntas orales en el debate, pero no lo ha hecho en otras preguntas parlamentarias que sí hemos ido realizando. En esas preguntas parlamentarias que hemos ido realizando, ninguna ha reconocido que había un incumplimiento de la ley. Esta es la primera vez que sí lo hace. Lo que dice es que están viendo, pues efectivamente, la necesidad de terminar el estudio de impacto para poder desarrollar los criterios y que posiblemente para el 2016, en ambiguo, puede ser en diciembre del 2016, pueda ser terminado. Esto, como últimamente yo ya estoy en fase de conspiranoia, supongo que estará finalizado en base a cómo vayan avanzando las negociaciones y los debates del TTIP para saber si lo pueden adecuar o no lo pueden adecuar efectivamente a lo que les venga marcado también por la normativa química que se pueda establecer en el marco del acuerdo comercial de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, como decía, el informe es apasionante tanto por lo que dice, por lo que demuestra del funcionamiento, y ahí quiero dedicarle un par de minutos, de la Comisión Europea. Y sobre todo en algo que está empezando a ser verdaderamente alarmante. En una de las notas hacía referencia a la autora a lo que se llaman los actos delegados. Esto que así inicialmente puede parecer que es una anécdota, entre comillas, es verdaderamente donde está todo el asunto y es donde recae la absoluta gravedad de lo que está pasando en la Unión Europea. La forma de tomar decisiones en la Unión Europea es muy sencilla. La Comisión, compuesta por los comisarios nombrados por los diferentes países, establecen las normativas, las disposiciones o las reglamentaciones, es decir, el marco legislativo de lo que se va a adoptar. Esto puede ser enmendado total o parcialmente por el Consejo, que lo forman los países, es decir, que estamos hablando siempre de las decisiones de los países en sus diferentes órganos, en sus diferentes ámbitos de actuación, y posteriormente pasa a una discusión en el Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo tiene capacidad de veto, es decir, puede aprobarlo o puede suspenderlo, pero muy escasas veces puede hacer modificaciones directas sobre la ley. Y en muy escasas comisiones, además, tiene capacidad colegislativa. ¿Qué es lo que sucede? Que como la composición del Parlamento en algunas ocasiones no da el resultado que la propia comisión quiere, para sustituir la acción del Parlamento, que podía aprobar situaciones de estas, hace una cosa que se llama el acto delegado. ¿Qué supone ese acto delegado? Supone que da lo mismo lo que se apruebe en el Parlamento, porque será la propia comisión, sin contar con el Parlamento, la que determine qué es lo que va a hacer con las materias en cuestión que se puede discutir. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Creo que pongo un ejemplo para que se entienda bien esto sobre lo que quiero explicar. Por ejemplo, esta semana hemos tenido el Euro 6, que es el aspecto del diésel que trata sobre los nitratos de dióxido que emiten los coches diésel a la atmósfera. Hay una normativa que estipula cuáles son los porcentajes de nitratos que se pueden emitir a la atmósfera. Los coches diésel a partir del año 2020 solamente podían emitir un 1,5 en porcentaje de estos nitratos de dióxido. Bueno, pues como consideran que no es adecuado y que esto puede generar siempre problemas de carácter económico, los problemas de carácter social o las repercusiones medioambientales o las repercusiones sobre la salud de los ciudadanos es un tema que no interesa. Interesa fundamentalmente todos los aspectos de carácter monetarios y económicos. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que hace la Comisión es que hace un acto delegado y un acto de implementación en contra precisamente de la legislación que se ha aprobado por el Parlamento. Esto se ha aprobado con la abstención del Partido Socialista, por ejemplo, y ha salido adelante que quede en suspensión cuál es el porcentaje de emisión de dióxidos, de nitrato de dióxidos, que se pueden lanzar a la atmósfera. Y, por tanto, esa reglamentación queda en suspensión. Esto se puede denunciar. Esto se puede ir al Tribunal de Justicia Europeo, y lo que puede suceder es algo tan kafkiano como que el Tribunal de Justicia Europeo diga que el Parlamento tiene razón y, sin embargo, nadie asuma ninguna responsabilidad y no se corrija ninguno de los abusos que significa esta no legislación que se está produciendo con los diferentes temas. Espero que lo haya podido explicar. Y ya con esto, dicho esto, dos cositas que me parece que son importantes. Una, que efectivamente se están haciendo informes de impacto porque es, como bien se ha dicho en el informe, lo que está retrasando toda la toma de decisiones, pero sobre todo porque es que todos los estudios de impacto se piden que los hagan solamente personas vinculadas a las grandes farmacéuticas, a las grandes químicas o expertos muy vinculados a los intereses que tienen los think tank o que tienen efectivamente la comisión o los gobiernos o los lobbies en su caso. Nosotros hemos manifestado y mostrado nuestro desacuerdo en múltiples ocasiones de que estos estudios de impacto no deben enviarse a estos denominados expertos, que lo único que son expertos es en los intereses precisamente de una comisión basada en lo económico y no basada en otros aspectos. Bueno, está todo lo que se está haciendo efectivamente está devaluado. Ahí hay una situación de iniciativas que se están reduciendo, como es el tema del REFIT o el REACH, que se está reduciendo toda la normativa legislativa para acomodarlo, para cuando venga el TTIP ya tener toda la normativa, sobre todo la de químicos, adecuada a las pretensiones que se pueden pedir por Estados Unidos, saltándose el principio de precaución que rige en Europa, pero no en Estados Unidos, y por tanto ir en esta dirección. Finalizo. Por nuestra parte, ¿qué es lo que estamos planteando y qué es lo que estamos haciendo? Lo primero, pedir que haya un equilibrio en la representación de las organizaciones que van a negociar o que forman parte de las negociaciones. No puede suceder que sean solamente los lobbies, en este caso farmacéuticos o de la industria, los que estén a la hora de la negociación, sino que se abran todas las negociaciones a las ONGs o a interlocutores sociales que tengan algo que decir en este ámbito y en esta materia, y por tanto favorecer una participación activa. Ampliar el presupuesto público europeo, endurecer el régimen de incompatibilidad
incompatibilidades para evitar la dependencia de estos expertos independientes y, por supuesto, cada vez que estemos en una comisión, recordarle a la comisión que nosotros estamos ahí para hacer un componente ideológico, porque igual que se dice que no hay que hacer ideología, los parlamentarios habitualmente nos dicen que hagamos unas valoraciones técnicas y no ideológicas. Yo soy de Izquierda Unida, evidentemente no hacer una valoración ideológica de cualquier cosa que cae en mis manos pues es bastante complicado por mi parte y por supuesto además que no lo voy a hacer. Tenemos una radical oposición a todas las iniciativas simplificadoras de la Comisión y la exigencia de los estudios de impacto no se centren en los costes económicos y sí en los impactos y en la distribución social que se pueda tener. Finalizo con una cosa. Efectivamente, los lobbies no van a visitar. Está bien, el planteamiento es así. Si consiguen hacer presión sobre la comisión, ya está. Si no consiguen hacer presión sobre la comisión, es cuando van a ver a los diputados. Yo les puedo asegurar que a mí no me vienen a ver. Yo creo que ellos tienen muy claro a cuáles son a los diputados a los que van a ejercer la presión y sobre los que van. Solamente cuando están muy desesperados es cuando vienen a ver a diputados que saben que les vamos a escuchar, obviamente, porque somos gente educada, pero que evidentemente lo que van a obtener de nosotros es una clara negativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Ahora le voy a dar la palabra a Maite. Antes solo quería decir una cosa. Para que nos hagamos una idea, cuando la señora Jorel hablaba de los conflictos de intereses de los editores científicos de las revistas de toxicología, en algún caso estamos hablando de honorarios de 400.000 euros al año. De eso se está hablando, ¿no? O sea, cuando se habla de vinculación, a veces parece que es que han ido a cenar. No, a veces la vinculación es de un carácter de esa magnitud. Y eso lo digo porque la base científica en la que se toman muchas decisiones de evaluación de riesgo en la Unión Europea, por ejemplo, en la Agencia Alimentaria, se basa en esas revistas científicas, lideradas por unos editores que están todos con conflictos de intereses. Lo que marca la agenda científica la hace gente que está capturada por las multinacionales químicas. Y yo entiendo que los parlamentarios y el Parlamento Europeo tendría que empezar a bloquear y hacer iniciativas en que no se base ningún dictamen, que sirva para hacer ninguna evaluación, que venga de revistas y que venga de fuentes que tengan conflicto de interés. Y a mí me gustaría que fueran pensando en hacer iniciativas de ese estilo. Y disculpad la interrupción, Maite, cuando... Sí, bueno, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación. A mí no me han visitado los lobbies, algunos de los lobbies de los que ha hablado la autora del informe, a la que felicito. Me parece un trabajo absolutamente colosal el ver cómo ha conseguido, porque me imagino que no habrá sido nada fácil conseguir todos los correos electrónicos utilizando esos derechos que habrá sido obstáculo tras obstáculo. Conseguirlos, completar este informe, me parece que es un trabajo extraordinario. O sea que desde ese punto de vista y en primer lugar te felicitamos. Porque muchos de nosotros podemos tener muchas dudas y las fuentes son muy sólidas y esto es muy importante. Despejar dudas, saber que se está siguiendo una dirección correcta cuando se defienden derechos de justicia social, pues es una base que necesitamos, fuentes directas de este estilo. A mí sí que me han visitado lobbies. Aquí hay algunas de las que me han visitado. Por ejemplo, Ecologistas en Acción sí me visitó, son los que me han visitado. Pues Médicos Sin Fronteras, Ecologistas en Acción. Afortunadamente hay lobbies muy positivos en el Parlamento Europeo. Yo no he sido ni soy experta en temas ni ambientales, ni de salud pública, ni de epidemiología pública, ni ninguna de estas cosas. He llegado a estas cuestiones desde la regeneración democrática, desde la búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas, desde la búsqueda de despejar todo tipo de corrupciones. Así es como me he ido encontrando esta cuestión. Tengo un enorme agradecimiento a Ecologistas en Acción. Hemos trabajado con ellos en temas. Hicimos un documental que se llamaba Tóxica Corrupción, precisamente. Qué casualidad del nombre. Sobre todo tipo de corrupciones que se daban en un rincón de España, que supongo que algún día conseguiremos terminar de aclararlo. Y en el tema de los disruptores endocrinos, una parte de nuestro equipo, por otras circunstancias sí que tenía sensibilidad, lo conocía y por eso cuando Ecologistas en Acción se dirigió a nosotros, pues ya estábamos nosotros en relación con ello, estábamos en esas preguntas parlamentarias de las que se ha hablado. Pero yo no soy experta. Lo único que puedo decir es que desde el punto de vista de la transparencia, el trabajo que tú has realizado es muy, muy importante porque nos das pistas para el trabajo de los que estamos en comisiones que no son como las que está trabajando Paloma, pero que sí estamos en temas de transparencia.
Por ejemplo, yo estoy en la Comisión AFCO, que es donde se ven estas cuestiones. Es códigos de conducta, temas de transparencia, temas de dación de cuentas. Y tenemos ahora un informe que va a dar muchos problemas. Porque, por una parte, sabemos que el registro de lobbies del Parlamento Europeo, que se generó pues porque poco a poco los lobbies que sí que están trabajando, porque todas estas cosas mejoren, van introduciendo una cultura en los parlamentarios y se van aprobando cosas en el Parlamento. Y hay un instinto en el Parlamento que va haciendo que algunas cosas vayan lentas, pero vayan avanzando. O sea, que el registro se generó hace 4 o 5 años, pero está muy poco dotado. Cuando nosotros a Timmermans, que es el comisario responsable de estas cosas, le preguntamos, bueno, pero es que hay que dotar el registro. Ahora, es un registro que debe ser después revisado, que hay un tanto por ciento de lo que pongan los lobbies que hay que revisar si es cierto o no es cierto. Que tenemos que saber si lobbies no registrados entran en el Parlamento. Si la agenda de transparencia tenemos que mejorarla, pero además de mejorarla hay que utilizarla. Por ejemplo, algunas de las cosas que están en el trabajo de Estefan las ha utilizado ella, pero no las utiliza casi ningún periodista. Y si me equivoco, ella me lo dirá. O sea, tenemos algunas cosas a nuestra disposición que podemos utilizar. Y el ejemplo de lo que ha hecho ella y el ejemplo de lo que hace Ecologistas en Acción con este asunto es el cómo utilizamos aquellas cosas que poco a poco se van consiguiendo, que se van conquistando y que hay que conseguir que tengan muchísima más eficacia. Yo creo que hay un instinto en el Parlamento Europeo, en muchos parlamentarios, da igual de qué grupos parlamentarios, porque en mi grupo, por ejemplo, he descubierto a uno de los que aparecen como más favorables a todos los temas de la industria, etcétera, y ahora he entendido muchas discusiones en el grupo, por cierto. O sea, me ha venido muy bien porque de repente me he situado en algunas de las discusiones que he escuchado en este año y medio y los he entendido. Digo, ah, fíjate, o sea, esto ya lo vamos entendiendo. Entonces, sí que hay un instinto entre los parlamentarios y por eso se han ido aprobando las resoluciones que se han aprobado. Y aunque vamos con retraso, yo creo que la comisión está desnuda frente a una sentencia que indica que no ha cumplido los deberes y frente a unos parlamentarios que mayoritariamente han dicho que esto debe regularse y que debe aclararse y que debe aplicarse. La evaluación de impacto, incluso pensándolo desde un punto de vista práctico, va con retraso toda la cuestión de la definición de los endocrinos, pero el tener una evaluación de impacto también sirve para que cuando exista la definición se pueda decir, bueno, cuando ustedes tengan que aplicarlos ya tienen una evaluación de impacto. Ahora piensen cómo se hace una etapa de transición, porque al final eso va a pasar. O sea que podemos utilizar también en sentido positivo aquellas cosas que aparecen como obstáculos. En todo caso, si la definición se va a hacer, porque se va a hacer, porque hay una mayoría parlamentaria que va a apoyarlo, porque se está viendo en unas votaciones, en las preguntas parlamentarias, se está viendo en el trabajo que se desarrolla. Incluso es un tema de instinto, es un instinto de salud pública y de calidad democrática que existe en este momento en el Parlamento Europeo. O sea que por muchos obstáculos, por muchos cambios, por muchos trucos, por muchos cambios a funcionarios que pueden ser más favorables, a unos cambios a otros, no se puede cambiar completamente. El balón está en juego y se puede jugar. Yo cuando empezaba a leer el informe me recordaba a una novela de John le Carré, El jardinero fiel. Por suerte, por lo que he visto, aquí la eliminación física no llega, afortunadamente. Afortunadamente es mucho más transparente el espacio del Parlamento Europeo y de la Comisión y se puede ejercer el principio de transparencia que tú has hecho. Y con informes como estos tú estás generando una cultura en parlamentarios y en periodistas que puede dar lugar a mucha más transparencia. Ya avanzo que los temas de transparencia, los tenemos que aplicar y conseguir nuevos criterios de transparencia va a ser lento. Yo creo que en el próximo año vamos a avanzar poco, pero si conseguimos avanzar un poco y utilizar lo que sí se avance y ponerlo en valor, que se dice, pues vamos, bueno, yo lo veo. Aquí en España se dice lo de ver la botella medio vacía o medio llena. Yo la veo medio llena. Yo creo que gente como la que ha contactado conmigo y que me ha convencido de muchas cosas,
es una esperanza, gente como tú es una esperanza. Yo creo que los parlamentarios que estamos aquí, más allá de nuestras siglas, vamos a comprometernos en aquello que consideremos que es sano desde el punto de vista de la salud pública. Y como ya me habré pasado, voy a ir terminando diciendo que nosotros estamos en el Grupo Liberal y Demócrata, donde hay dos espíritus con respecto a esto, y donde hay, y ahora voy entendiendo mejor algunas de las peleas, donde hay diferentes maneras de ver la cuestión. Yo creo que hay que armonizar el derecho a la salud, hay que poner al ser humano en el centro de lo que es la política, y que las cuestiones económicas, las cuestiones de la industria son importantes, pero deben ser armonizadas, deben ser equilibradas. Si hacen falta temas de impacto para poder armonizarlos, pues bueno, tardaremos más, pero podemos ir a soluciones que sean inopinables, y eso puede ser un factor que finalmente pueda ir incluso en favor de los intereses que estamos defendiendo de salud pública. Y lo que sí es cierto, y que tenemos que ser conscientes, de que tenemos que impulsar, todos nosotros, en la medida de lo posible, tendremos que impulsar que esas editoriales científicas, que esos científicos puedan trabajar de forma más independiente para que sea más justo, más limpio, más transparente y más objetivo lo que se va realizando en el futuro. Porque está claro que hay un montón de cuestiones que son difíciles, que no son sencillas y que, por tanto, van a necesitar reglas de juego lo más claras posibles para que sepamos dónde estamos. Muchas gracias, decía. Muchas gracias por la verdad. Además, ahora le voy a pasar la palabra a Xavier Benito, de Podemos. Antes, una cosa que quería decir, que es que antes he hablado con Maite, que efectivamente no hay muertos como en el jardinero fiel, pero todos los problemas de los que estamos hablando, como cuando hablamos del tabaquismo pasivo, de la contaminación de nuestras ciudades, el número de muertos y de damnificados es muy alto. Es decir, si en la Puerta del Sol pusiéramos un contador de los ingresos diarios debido a la contaminación de esta ciudad, veríamos que la carga de tragedia asociada a todo eso es muy alta, y eso nos pasa con casi todos los contaminantes. Un tercio de los cánceres en Europa son debidos a químicos. Por lo tanto, estamos hablando de que no son visibles así, pero ahí están, ¿no? Y ese es el problema que tenemos de salud pública, hacerlos visibles, y en eso los medios de comunicación nos pueden ayudar. Y otra cosa también, solo un apunte, y es que me gusta que en Europa al menos le puedan reprochar a un gobierno que no cumple las leyes. Porque en España estamos muy cansados de ver a nuestro gobernante decir que el gobierno está para cumplir y hacer cumplir las leyes. Y de hecho, FESPAS ha escrito reiteradamente a la vicepresidenta del gobierno de España diciendo que, by the way, ya que estamos, que cumpla la ley de salud pública, una ley completa que la incumplen sistemáticamente desde que están. Y es una ley que, entre otras cosas, dice que cuando se hace la vigilancia de salud pública debemos medir la contaminación europea de los españoles. Es decir, que en la encuesta de salud nacional debería medirse la contaminación interna que tenemos, es decir, cómo estamos de contaminar los españoles, porque esto es una forma de monitorizar qué problemas tenemos ahora y de futuro. Perdonad de nuevo que me extienda. Para nada, no te preocupes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quiero agradecer tanto a Ecologistas en Acción como a CEO y, sobre todo, a Estefan, la labor en este informe. Para nuestra actividad parlamentaria en el Parlamento Europeo es tremendamente útil estos informes y también esos datos concretos que en nuestras intervenciones, igual de un minuto, minuto y medio, que en ocasiones podemos tener en la Cámara. Estos datos, como decía, son tremendamente útiles para, bueno, pues para reforzar igual una postura política que queremos defender, sobre todo en estos casos, contra la impunidad en la que, pues bueno, muchas corporaciones hacen negocios. Yo en mi intervención quiero plantear algunas medidas que se podrían empezar a implementar o a pensar a varios niveles administrativos. Y por último, también terminar con, también intentando reflexionar sobre una alternativa, ¿no? Y yo en esto hago bastante hincapié. Creo que siempre, además de una crítica al sistema que nos podemos encontrar actualmente, creo que siempre hay que hacer un esfuerzo en seguir construyendo una alternativa paralela a esta crítica. Antes de esto, sí quería hacer una reflexión personal. Y es que es cierto que el hecho de los lobbies y su influencia en la política institucional y, sobre todo, en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea, genera gran expectación, si se le puede llamar así, entre la ciudadanía.
Yo he entrado hace poco en el Parlamento Europeo y bueno, he vivido igual y tengo más reciente este tránsito, ¿no? De bueno, pues de estar en la, de ser ciudadano con bueno, a pasar a europarlamentario y vivir un poco la experiencia de todo el trabajo de presión o de publicitación que hacen los lobbies. Al final, por mucha expectación que te pueda generar al principio, con bastante poco tiempo acabas asumiendo toda la publicidad que ellos hacen, lo acabas asumiendo como algo rutinario, porque ya digo, o sea, es bastante común todos los días abrir tu buzón de correspondencia y encontrar catálogos de diferentes lobbies o corporaciones con pequeños briefings o informes. Recibir en el mail invitaciones a actos o incluso en algún momento yo no he recibido esto, pero sí listas con recomendaciones de votos. En concreto, a nosotros desde nuestra oficina sí nos han pedido reunirnos con un lobby. En concreto fue ArcelorMittal, porque ahora en mi pueblo, en Vizcaya, hay una planta de una acería que la van a han programado un cierre. Entonces ArcelorMittal nos convocó a una reunión, para todos tiene un argumento convincente para que te reúnas con ellos. A nosotros nos dijeron que era también por un tema de la defensa de empleos. Nosotros dijimos que no, que si es por un tema de defensa de empleo, pues ya nos reuniremos con los trabajadores, ¿no? En nuestra oficina hemos establecido como norma general el no reunirnos con lobbies corporativos. Y aquí es la reflexión que quería hacer, porque es cierto que no el hecho de reunirte con un lobby o de recibir su información, incluso leerla o trabajar sobre ella, no necesariamente quiere decir que te vaya a influir en tus decisiones políticas, porque lo más habitual no es recibir. Bueno, es poco frecuente, creo yo, espero confundirme, aunque viendo los emails del trabajo de Estefan, pues te hace pensar, ¿no? Pero no es muy habitual el recibir coacciones o, digamos, generosas ofertas, sino simplemente te presentan una información y tú haces con ella lo que quieras. Entonces, esto no necesariamente, como decía, tiene por qué influir en tu actividad política, pero creo que se da una diferencia también, y esto es lo que creo que es lo perverso del asunto, se da una diferencia entre la cantidad de información que puedes recibir de lobbies corporativos, o lobbies malos, que yo llamo, frente a la cantidad de información que puedes recibir de lobbies buenos, o como pueden ser ONGs ecologistas o asociaciones de ciudadanos. No es la misma cantidad de fondos y de esfuerzos que puede mover una gran corporación que puede presentarte, por poner un ejemplo, 7 informes frente a un informe que te puede presentar una ONG. Entonces, creo que la idea de que, a pesar de la información que se te puede mandar, tu decisión política es independiente, creo que hay. Puede ser una idea un tanto perversa. Respecto a las medidas que proponemos igual desde Podemos también para lanzar al debate posteriormente, en un primer punto sería en el nivel institucional del Parlamento Europeo o Comisión Europea. Creo que es urgente seguir con esta exigencia del cumplimiento a la Comisión Europea de que realmente cumpla el compromiso que han adquirido respecto a la identificación de los disruptores endocrinos. Creo que se está haciendo un buen trabajo en esto, pero creo que debemos seguir siendo constantes, no solo desde lo institucional, sino también desde lo social, para continuar con esta presión. Y que al final tampoco este retraso de una legislación concreta en el tema de los disruptores endocrinos, que al final no consiga el objetivo de retrasar todo esto hasta que llegue el desembarco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TTIP, y la desregulación en ámbitos tan importantes para nosotros como puede ser la salud o el medio ambiente. Es difícil controlar la actividad de los lobbies en las instituciones europeas. Es cierto que actualmente cuentan con un registro de lobbies,
pero creo que esto es insuficiente. O sea, está bien tenerlos identificados, pero creo que con eso también hay que dar una vuelta y hacer un ejercicio también de control por los motivos que antes se exponía. Entonces, creo que, bueno, se podría ver de qué manera se podrían limitar igual el número de reuniones que un lobby puede tener con representantes públicos. En esto se dan, hay datos, por ejemplo, en las negociaciones del TTIP, el 80% de los organismos consultados son empresas privadas. Entonces, creo que una regulación, una limitación de esas reuniones creo que puede ser interesante. Y luego también el limitar los actos que se puedan organizar por eso, por la disposición de fondos que comentaba. Creo que podría ser interesante también, al hilo de lo que comentaban, el fiscalizar la labor de las agencias europeas, tanto de seguridad alimentaria como de productos químicos, por el hecho de que al final puede haber, y hay de hecho, investigaciones científicas que pueden tener también un tinte político, unos objetivos políticos detrás. A nivel estatal, yo considero que es también urgente, y lo venimos defendiendo desde el principio, una nueva legislación contra el fenómeno de las puertas giratorias. Desde el programa de la desde nuestro nacimiento en Podemos hemos hecho mucho hincapié en esto, en nuestro código ético que firmaron los cargos para las elecciones europeas se estableció una limitación, y en nuestro programa a las elecciones generales, bueno, sí propusimos una serie de medidas. Una de ellas era, por ejemplo, una obligación de que tengan que pasar 10 años entre una actividad legislativa y una actividad laboral o de asesoría que pueda estar relacionada con la actividad parlamentaria que has llevado. Voy terminando. Sería interesante también retomar las medidas que la Sociedad Española de Salud Pública llevó a cabo en 2014. En concreto, tengo entendido que se realizó una reunión, fueron y junto con más de 30 organizaciones se pidió al Gobierno empezar a impulsar políticas contra y a favor de la regulación de los disruptores endocrinos. Creo que esta es una buena iniciativa y creo que sería bueno impulsarla. Y por último, desde el ámbito local, que yo creo que es desde el ámbito donde mejor podemos empezar a impulsar esas medidas de creación de una alternativa, a mí me parece significativo la medida que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona recientemente. En concreto, ellos han sacado una ley que prohíbe la utilización de ciertos productos químicos, en concreto del herbicida glifosato. Entonces, yo creo que esta iniciativa, tal cual la aprobó el Ayuntamiento de Barcelona, creo que se pueden trasladar a otros ayuntamientos. Y por último, ya termino, como decía, la administración local es el espacio privilegiado para impulsar la creación de una alternativa. En concreto, se pueden empezar a impulsar el consumo de productos ecológicos y de proximidad en espacios públicos, como pueden ser comedores escolares u hospitales. Pero insisto en esta idea, creo que siempre tenemos que tener y construir una alternativa paralela al modelo de vida que queremos combatir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, en la mesa, Jordi Sebastià, quan vulguis, cuando quieras. Muchas gracias por haberme invitado a participar y por haber podido tener la oportunidad de escuchar en directo a Estefan cómo nos relataba, cómo había podido hacer ese informe. Quiero, antes de todo, pedir disculpas porque yo también tengo que salir a pillar el tren hacia Valencia, pero bueno, aún tenemos casi una hora por delante. Y después, bueno, yo creo que voy a quedar un poco mal, pero a mí sí que me buscan insistentemente los lobbies y estos que aparecen aquí. Y además, pues me he reunido con alguno de ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora explicaré un poco mi experiencia y por qué creo que a mí sí que me buscan insistentemente, ¿no? También me gustaría comentar un poco lo que ocurrió hace dos semanas en el último pleno del Parlamento Europeo con la votación sobre el Euro 6, sobre la modificación del nivel de contaminación que Europa tolera en los vehículos a gasoil.
Comentar esto para discrepar un poco de lo que había comentado Maite. Yo también soy optimista. Si no fuera optimista, no me hubiera metido en estos líos. Pero debemos recordar que en la comisión del Parlamento Europeo, donde se votó por primera vez la cuestión de modificar el nivel de contaminación, se ganó la votación con muchísima mayoría. Era la Comisión de Sanidad. Pero cuando llegamos a la votación del plenario, perdimos. Es decir, que el Parlamento Europeo ha avalado esa postura de la Comisión Europea de permitir que se contamine más en los coches de gasolina. Por tanto, ¿qué pasó entre la Comisión de Sanidad y el Parlamento? Donde el porcentaje de partidos y la representatividad es la misma que hay en el plenario. Bueno, yo creo, no tengo pruebas, pero deduzco que ahí hubo visitas como la que tuve yo. ¿Y de quién tuve yo una visita? De la Ford. ¿Y cuál es la excusa de la Ford para pedirme una visita? Pues que soy Valencia y la Ford está en Valencia. Y, hombre, tú sabes que el 10% del Producto Interior Bruto del país valenciano y de las exportaciones dependen de la Ford, cosa que es absolutamente cierta, porque hemos creado un modelo de dependencia de las grandes multinacionales que vamos a ver eso cómo lo cambiamos, ¿no? Entonces, nosotros sí nos reunimos con todos aquellos lobbies, aquellos grupos que nos piden una reunión. Lo que sí que tenemos es lo que ha comentado Maite, el criterio de transparencia. Toda persona que quiera reunirse en nosotros tiene que pasar la prueba de la foto, el tuit y estar en nuestro registro del grupo. Yo estoy en los verdes, Alianza Libre Europea, del grupo que después lo expondrá. Hemos hecho una excepción con una persona de la red de apoyo a Palestina en Europa, que es palestina y está perseguida en su país y, por tanto, no quería que sacáramos la foto. Hemos puesto la ONG, pero por estos criterios no le hemos puesto. ¿Qué me dice la Ford en su reunión? Como ha comentado Xavi, me presenta un informe alternativo en el que dice que, bueno, realmente no se contamina tanto, que aquello no es tan peligroso, y otro informe en el que me dice que, bueno, que se está recuperando las ventas de coches y que las cosas van mejorando y que van a ampliar, van a volver a los tres turnos y, por tanto, habrá más contratos, etcétera, etcétera. Es decir, por una parte hay un uso de un criterio científico particular suyo y, por otra parte, hay ese toque a la conciencia de, bueno, de siempre utilizamos esa estrategia de los puestos de trabajo que se pueden perder, ¿no? Finalmente, la decisión del voto de un parlamentario en el Parlamento Europeo es personal y ética y queda reflejada en el registro del Parlamento, por lo cual podemos saber, como ha comentado Paloma, que los parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español se abstuvieron, cosa que permitió que no se aprobara, de que se hubieran votado a favor de mantener la postura del Parlamento, hubiéramos ganado, porque fue un muy poco, y se puede ver que yo, que recibí a la Ford y que tengo la foto y el Twitter y el registro, voté a la propuesta del Parlamento. Entre otras cosas porque creo que debemos tener un escepticismo natural hacia todo informe que provenga de parte. Yo no soy de leyes, pero uno puede ser juez y parte, y por tanto, un informe científico de la Ford que me dice que la Ford no contamina, pues yo no lo tomo en cuenta. Yo tomo en cuenta los informes de entidades públicas independientes, ¿no? ¿Por qué creo yo que, en el caso de la Ford, me buscaban obviamente porque era valenciano y podían tocar ese tema sensible, ¿no? Pero ¿por qué creo yo que recibo invitaciones de Bayer, etcétera, etcétera? Pues porque estoy en la Comisión de Agricultura, primera cuestión, y porque estoy en el grupo de los Verdes. Y yo aquí, los compañeros de Podemos, Izquierda Unida, están en la Izquierda Unida, bolivariana, radical y tal, ¿no? Que está, es verdad, tienen ese San Benito en el Parlamento Europeo y los lobbies crean esa imagen, ¿no? De que son propuestas absurdas, radicales y tal. Desde mi punto de vista, todo lo contrario, como que votamos prácticamente al 90% y pico, a mí me parecen muy racionales, muy razonables, ¿no? En el grupo de los liberales, como ha comentado Maite, hay división, hay partidarios más de una economía liberal, desregulada y tal, y hay otros bastante más sensibles, como es su caso, a este tipo de regulaciones. Y claro, es que poner un verde en su mesa, eso está muy bien, ¿eh? Hombre, claro, una foto de Bayer con un eurodiputado de los Verdes ahí dando una conferencia, eso a Bayer, ¿ves cómo hasta los Verdes están aquí? Hasta los Verdes están aquí. Yo creo que por eso hay esa insistencia en que vayamos a ver la finca ecológica de Bayer, que tiene cerca de Bruselas, donde nos invitan a una parrillada y tal. Yo no he ido. Y que leamos este estudio, que tal y cual, cómo las asociaciones de agricultores de España y las asociaciones de agricultores de Valencia vienen. Jordi, tal, tienes que ir con esta gente, tienes tal. Porque en el fondo, lo que todo esto plantea es que estamos viviendo la agonía, pero la agonía puede ser muy larga,
de un modelo de crecimiento económico absolutamente desconectado y que está dando una vuelta de tuerca más y que no tiene ninguna posibilidad, digamos, conceptual de cambiar. Entonces, los agricultores están absolutamente enganchados a la química, están enganchados a los productos con los que fumigan, que matan la fertilidad del suelo, y luego tienen que poner, de esas mismas marcas, tienen que poner los fertilizantes para continuar en ese modelo, en esa espiral sin salida. Los precios de esos productos no paran de subir. Casualmente, cuando caducan las patentes, se prohíben y de repente las mismas empresas hacen de ecologistas. Ha comentado Xavi el tema de los glifosfatos. Una de las principales presiones para prohibir el glifosfato viene de Monsanto, porque le ha caducado la patente. Entonces ya no tiene negocio. El glifosfato ahora sale mucho más barato que cuando él tenía la patente. Y los agricultores vienen a suplicarme: Jordi, no puedes estar de acuerdo con esto, porque sin glifosfato las malas hierbas se nos comen los campos de naranjos. Están absolutamente enganchados. Y si no potenciamos ese cambio de modelo, no tienen posibilidad. Entonces, nosotros, obviamente, tenemos que soportar esa presión y tenemos que decir las cosas claras. A esta gente también. La salud está por encima de esto. Entonces, yo me pregunto, cuando decimos que el registro de los lobbies en el Parlamento Europeo es una cosa transparente, y yo defiendo ese registro, me parece bien que los lobbies digan que van a verte y que tú... Pero claro, a veces caemos ya en la trampa de: es legítimo que defienda sus intereses. Hombre, si su interés es envenenarme, yo creo que no es legítimo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que lanzar una línea. No es legítimo que Ford nos intente vender aquí una cabra diciendo que los coches de gasoil son prácticamente perfume, ¿no?, natural de flores de azahar. No, está usted tirando un componente químico muy peligroso, y además los estudios independientes lo dicen. Y el tema de los disruptores endocrinos, del cual yo no sabía absolutamente nada hasta que me reuní aquí y empecé a ponerme, porque yo vengo de letras y no tenemos por qué ser expertos los eurodiputados en estas cosas. Lo que tenemos es que tener la posibilidad de tener un aval científico correcto, de tener un aval científico confiable. Y ahí caemos en otro de los puntos que se ha tratado aquí, ¿no?, que es hasta qué punto son independientes esos estudios. El conflicto de interés es absolutamente... rompe el principio de confianza y nos deja a los defensores de los intereses ciudadanos, que para eso estamos ahí, nos deja absolutamente aislados y absolutamente débiles. No tenemos capacidad. Tenemos que buscar nosotros mismos cuál es realmente el estudio independiente. Aparecen aquí dentro... En este estudio, algunos eurodiputados que son valedores de la estrategia esta de ir dilatando la toma de decisiones en el Parlamento y en la Comisión Europea. Me parece, por ejemplo, es destacable que figure alguna diputada del Partido Popular Español, Pilar Ayuso, que entre otras cosas era responsable de un informe que se aprobó en el Parlamento Europeo, para que veamos por dónde van las cosas, por el cual se modifica al alza la cantidad de contaminación radiactiva que puede tener un producto alimenticio para ser comercializado en la Unión Europea. Hasta ahora, los productos que venían de países de fuera de la Unión Europea, donde había habido un accidente radiactivo, tenían que ser sometidos a un control, y cuando daban un marcaje mínimo no podían ser comercializados, pues ese marcaje se ha elevado mucho. Y eso lo ha aprobado el Parlamento Europeo. Por eso yo creo que estamos en esa espiral y entra dentro de esa lógica de regular, de continuar, de comercializar, de permitir que todo circule, pensando que si no cambiamos que no podemos cambiar el modelo de producción y que esa es la única forma de que esto salga hacia adelante, ¿no? Se puede actuar en contra, no solo desde el Parlamento, también con los gobiernos. Ha comentado Xavi alguna experiencia local. Nosotros, Compromís, estamos, y ECO, estamos en el gobierno valenciano. Ya hemos anunciado el plan de transformación de la agricultura. En 5 años se va a duplicar del 4 al 8% la superficie de agricultura ecológica. Es decir, la agricultura racional, realista y responsable. La otra es la agricultura rara, esta es la agricultura normal. Y creo que ese tipo de decisiones son los que van para adelante. Como no tengo tiempo... y no puedo resistirme, esto ha sido una casualidad, va dedicado un poco a Ildefonso, que hablaba del papel del científico. Yo estaba leyendo esto en el tren de absoluta casualidad, y es una carta que escribe Albert Einstein en el año 1950, que se llama A propósito de la degradación del hombre científico, y es del 50.
Y dice, esta concentración de poder político y económico alrededor de tan pocas personas no solo entraña solamente la dependencia material exterior del hombre de ciencia, los 400.000 euros que comentaba por hacer informes y tal y cual, sino que amenaza al mismo tiempo su existencia profunda. En efecto, por la puesta a punto de técnicas cada vez más refinadas para dirigir una presión intelectual y moral, esta concentración de poder impide la aparición de nuevas generaciones de seres humanos de valor y que sean más independientes. Se degrada de tal forma, tan profundamente, la tarea del científico que él continúa, bajo las órdenes de esta concentración de poder, a perfeccionar los modos destinados a la eliminación de la raza humana, de sus semejantes. Y creo que la necesidad de que el conflicto de intereses sea punible, de que ningún informe de una institución pública puede tener la intervención de ninguna persona que haya trabajado con una parte interesada, es una exigencia mínima que nosotros, por supuesto, vamos a apoyar y vamos a trabajar en ello en el Parlamento Europeo. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Gracias a los cuatro. ¿Un tema técnico? Sí, claro. Para la gente de la comisión ya es punible. Para, sí, para los comisarios es punible. Pero no lo es para los altos cargos, digamos. Eso no es punible, pero el código ético de la comisión ya es bastante importante. No se ha aplicado bien, pero es muy bueno. Si se aplicase, puede funcionar. O sea, lo que tenemos que conseguir es que se aplique. Pero ahí tenemos a Cañete, que no pudimos con él. No lo hemos podido todavía. Estamos en ello. Bueno, como decía, muchas gracias a los cuatro. Ahora tienen ustedes la palabra. Antes, la señora Jorel igual quería plantearle algunas cosas a los eurodiputados. Yo mientras me va escuchando, sí quería hacer dos apuntes también sobre lo que estábamos diciendo. Uno sobre la independencia científica y ha hablado Einstein de la cuestión de la intelectual, de la captura intelectual. Lo digo porque fijemos, ¿no?, que hablamos del lobby y de las visitas, que hay un desequilibrio de participación democrática absoluto, porque también en mi caso, aquí tengo compañeros del Ministerio, cuando estás de director general del Ministerio de Sanidad, al final ves que la agenda está capturada, porque no vas a recibir ni a los vecinos de Vallecas, porque ellos no se pueden ni organizar para venir a verte, ni tienen tiempo. Quien viene es el que tiene recursos para verte, y eso es un desequilibrio democrático absoluto en lo que es participación. Pero digo que no solo es eso, la captura intelectual desde la academia se nota cada vez más como una forma de influencia. La captura intelectual es muy sutil. O sea, las personas, los altos funcionarios de la Unión Europea, los comisionados, etcétera, van a los mismos sitios, se encuentran con las mismas personas, hacen las mismas cosas que las personas que después les influyen. Y al final llegan a una forma de lo que se llama captura cultural, por decirlo de alguna manera, que hace que poco a poco vayan teniendo opiniones similares en las cuestiones. Eso pasa en todos los ámbitos, esa forma de captura, y tenemos que estar al tanto porque a veces nos estamos fijando en unas cosas y al final lo que está capturado es hasta la definición de los problemas, teniendo en cuenta también el tipo de medios de comunicación y la independencia o falta de independencia, mejor dicho, que tenemos. Bien, yo creo que antes de darles palabra a ustedes, Estefan tenía alguna pregunta y alguna sugerencia a los parlamentarios, ¿verdad? Merci. Je vais faire plutôt une réflexion par rapport à une chose et ensuite vous poser une question. Sí, quisiera hacer un pequeño comentario y luego hacer una pregunta. Respecto al registro de transparencia, c'est le Loch Ness es el Lago Ness de Europa. ¿Por qué en 2016 no somos capaces en democracia de tener un registro de transparencia obligatorio? La transparencia es lo mínimo que hay que tener en una democracia y sería un punto de partida. ¿Hasta qué punto las instituciones europeas están sometidas a la influencia del lobby? Europa ni tan siquiera se da los medios para saber que están intentando influenciarla. Todos los grandes bancos ni tan siquiera estaban inscritos en este registro de transparencia. Creo que este registro obligatorio es un mínimo. Y se basa mucho en el trabajo de diputados también. Pero la pregunta es,
respecto a esta sentencia del Tribunal Europeo, yo me considero como principiante en Europa. No sé exactamente cómo funcionan las instituciones. Pero seguimos estando en una democracia si cuando un comisario europeo efectivamente dice que iba a publicar los criterios, pero el Tribunal de Justicia dice rápidamente, ahora mismo, y ha dicho que el estudio de impacto y los criterios no tienen que tener ninguna relación el uno con el otro. ¿Usted como diputado europeo no le hace enfadarse cuando un comisario europeo le dice en el Parlamento, que además en el Parlamento ha habido una sentencia y que realmente parece que no se está haciendo nada? Adelante cuando... Yo estoy un poco sorda, entonces no sé si lo entendía bien del todo. Yo no me funcionaba esto. O sea, tengo un problema, me han operado y estoy con poca audición. Pero... Por los aviones y todo un lío. Bueno, la cosa es, así estamos. Creo que preguntabas si no estamos como europarlamentarios encolerizados por este tipo de respuestas que nosotros recibimos. Iba por ahí. Bien. Por supuesto que muchas veces tenemos una sensación de gran indignación, pero no es solo por esto. Yo, por lo menos, en las cosas en las que estoy trabajando más, aparte de los temas que pueden ser de transparencia y de todo lo que tiene que ver con controles éticos y tal, que es muy complicado porque en mi grupo hay divergencia de intereses y, por tanto, es muy complicado trabajar. Yo, sobre todo, la indignación ahora mismo la tengo por todo el tema de la crisis de refugiados. O sea, hay veces que primero es muy complicado no llorar, es muy complicado no gritar, es muy complicado muchísimas cosas, porque nos están tomando el pelo, fundamentalmente el Consejo. En fin, o sea que hay muchas cosas en este momento, un momento de enorme crisis en la propia institución europea, que esa calidad democrática de la que hablaba nuestro moderador, o sea, la pone muy en tela de juicio, no solo por esta cuestión. O sea que esto es muy serio, pero estamos viendo cosas que son absolutamente groseras. Entonces, cólera sí tenemos, pero para ser eficaces cada uno utiliza sus propios instrumentos. Yo estoy muy acostumbrada a peleas de muy largo plazo y sé que lo muy importante es resistir y saber cómo hacer frente a los obstáculos que te encuentras en el camino y que con tenacidad y con paciencia puedes ir avanzando. O sea que... Sí que hay momentos en que sientes mucho cabreo, pero para no amargarte la vida haces todo lo que puedes porque dices, o sea, ya te pillaré, o sea, ya iremos. Yo creo que Paloma quería añadir algo, ¿verdad? Sí. Una cosita, vamos a ver. Si ya no es una cuestión de... Voy a decir algo, soy optimista por naturaleza. Dicho esto, que es como una declaración de principios, no tengo ninguna esperanza en cómo se va a desarrollar el asunto. Con el tema de la transparencia, es verdad que está el registro de transparencia, es verdad que ahora cuando quieres ir a ver un director general, etcétera, las empresas se tienen que apuntar, tienen que decir sus intereses, las cuantías económicas, etcétera. También he de decir que si no se hace tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, te reciben igual y ya te mandarán la documentación que te falta para que la rellenes en un plazo siguiente. Pero a mí no me preocupa la transparencia de los lobbies. Os lo digo sinceramente. Voy a hacer otro matiz. Yo, cuando hablo de lobby, hablo de corporaciones en su conjunto, no de empresas puntuales que van a visitar a parlamentarios puntuales de los países puntuales para obtener una situación puntual. Yo, cuando me refiero a los lobbies, es verdad, y a lo mejor lo tenía que haber explicado al principio, me refiero a las grandes corporaciones. Es decir, la gran farmacéutica, que está constituida como tal, la gran industria química, que está constituida como tal, las grandes, bueno, en fin. Estas son las que tienen, y va en relación con lo del tema de la transparencia que quería apuntar. El problema no está tanto en la transparencia que tienen o en el registro de transparencia que se puede tener. El problema de la transparencia está en lo que nosotros como parlamentarios podemos acceder. Y el problema es que nosotros como parlamentarios no podemos acceder a la información. Ese es el problema de la transparencia. Que a mí un comisario se reúna con un lobby
tienen que decir con quién se ha reunido y puede contar más o menos, porque va a potestad del comisario, que cuente lo que quiera contar. Está bien o está mal, valoremoslo como queramos. Pero el problema no está ahí. El problema es que yo, cuando quiero tener una información para poder hacer mi trabajo, no puedo hacerlo porque a mí se me niegan los documentos para hacer el trabajo. Y ese es el problema de la transparencia. Eso es lo que ha pasado con el TTIP, que se ha denunciado, etcétera, que da igual, ahora podemos acceder a la sala. Pero cuando llegamos al cuarto de las ratas, y perdonadme que lo diga así tan gráficamente, sin ventanas, sin móvil, sin bolígrafo, por si acaso llevamos un móvil, un bolígrafo de estos, te dan ellos el bolígrafo, pero que no lo puedes llevar tú, quiero decir, por si acaso llevas uno de cámaras, debe ser. Pero es que cuando llegas allí y pides el documento que quieres ver, y este documento, por ejemplo, como en los acuerdos de pesca, te remite a documentos anexos, y pides ese documento anexo, no te los entregan, no te los dan. Pero voy a poner un ejemplo mucho más sencillo, que este del TTIP, que está muy conocido. Tenemos una comisión específica en economía que es una sobre la fiscalidad, sobre el escándalo que ha habido sobre los leaks y la fiscalidad que ha habido y la evasión y elusión fiscal que se está haciendo. Se ha hecho una comisión. Bueno, pues a esa comisión las grandes empresas, con el beneficio y la aquiescencia de los comisarios y de la Unión Europea, no se han entregado por parte de las empresas los datos de carácter económico y fiscal que les hemos pedido. De tal guisa que desde nuestro grupo, desde el UE, donde estamos Xavier y yo, hemos presentado una demanda al Tribunal de Justicia Europeo exigiendo que estas empresas multinacionales, Amazon, Coca-Cola, etcétera, nos entreguen la documentación que les hemos pedido para poder hacer nuestro trabajo. El problema no es el registro de transparencia, el problema es que no tenemos los documentos para poder desarrollar nuestro trabajo. Gracias, adelante. ¿Quién quiere hacerla? Adelante. ¿Puede decir el nombre y algo más? Sí, gracias. Voy dando palabras. Y mientras tanto digo que han estado invitados todos los grupos del Parlamento Europeo. Hola. Dos de ellos, el PSOE y Ciudadanos, han disculpado por cuestiones de agenda y si no estoy equivocado, el PP no ha contestado nada. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Martín Sosa y soy responsable de Internacional en Ecologistas en Acción. En primer lugar, felicitar a Esteban por este detallado y minucioso trabajo. Creo que es muy necesario. También suscribo la petición, a pesar de las últimas palabras de Paloma, que has hecho, de que sea obligatorio ese registro de transparencia, ¿no? Que sea una cuestión de formas. Yo creo que la transparencia es uno de los grandes asuntos pendientes en Europa, por no hablar del acceso a la justicia en materia ambiental, ¿no? Y de hecho creo que bueno, es que es una cosa que se repite en distintos países, ¿no? Aquí sabemos que la ley de transparencia se aprobó, hoy se acaba una organización que se llama Access Info Europe, que se dedica a los temas de transparencia, una noticia bueno, denunciando que la nueva ley de transparencia que se va a aprobar en Austria pues no cumple los criterios de los estándares internacionales en materia de transparencia, ¿no? En cualquier caso, agradecer también a los eurodiputados, creo que es un lujazo tener un plantel de cuatro eurodiputados, haberlos concitado al mismo evento, creo que es de agradecer. Efectivamente, como dice el moderador, el Partido Popular no contestó, pero sí que ha mostrado interés eurodiputados del PSOE y de Ciudadanos que no han podido estar. Y bueno, creo que es muy, muy necesario conformar ese frente amplio para un tema tan importante como este. Y bueno, quería hacer un comentario respecto a algo que mencionaba Estefan en el informe, ¿no? Como en un momento del proceso a la DG Medio Ambiente se le apartó un poco, se le quitó el liderazgo del dossier, ¿no? Porque claro, hablaba Maite de conciliar o de armonizar los intereses, ¿no? Pero aquí lo que vemos sistemáticamente es que hay una subyugación de los intereses, ¿no? De los intereses ambientales, de salud, frente a los intereses económicos. Porque hablamos de la comisión, pero también dentro de la comisión hay muchas luchas, ¿no? Y el cómo se aparta la DG Medio Ambiente muchas veces lo hemos visto en otros procesos. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del fracking y la no nata directiva que tenía preparada en un cajón y que ahí se quedó. Lo vimos con el paquete de la economía circular, que es decir que, por ejemplo, en la época de Potosnik hubo varias luchas ahí que perdió, ¿no? Al final, por ejemplo, el tema de calidad del aire salió adelante, pero son luchas en las que siempre el medio ambiente es un poco el hermano pobre. Y hablando de hermanos pobres, yo creo que el problema también es un poco de democracia. Claro, estamos hablando del Parlamento Europeo, que perdonadme, pero es que sois el hermano pobre de las instituciones europeas, claramente. Es verdad que después del Tratado de Lisboa alguna que otra atribución más tenéis en los procesos de codecisión, pero realmente un problema aquí importante yo creo que es la discreción absoluta que tiene muchas veces la Comisión Europea, ¿no? Que le hace pensar que tiene más de la que tiene, porque en este caso, por ejemplo, el Tribunal pues le ha dado un toque, ¿no? Pero
Nosotros estamos muy acostumbrados a verlos con las quejas europeas, los procedimientos de infracción, cómo la Comisión hace y deshace un poco a su antojo, y esto es un problema, ¿no? Y en relación al tema de los lobbies que se mencionaba, hombre, vale, nosotros somos unos lobbies, se puede ver así porque defendemos unos intereses, pero hace no mucho le escuché a Ludwig Kramer, que fue jefe de la unidad de infracciones de la DG Medio Ambiente hace muchos años, que bueno, que frente a lo que son los grupos, lo que consideramos los grupos de interés, el medio ambiente sería un interés sin grupo, porque realmente si miras el número de gente que se dedica, estamos hablando de que hay entre 15.000 y 30.000 lobistas en Europa que se dedican profesionalmente a intentar influir sistemáticamente en la legislación. El medio ambiente, los que se dedican desde la perspectiva medioambiental, vamos, es irrisorio, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante, porque realmente el desequilibrio, plantear una situación de igualdad no es justo, y bueno, yo creo que además cuando se plantean estos argumentos del empleo y tal, yo creo que ya teníais que estar un poco inmunizados, ¿no? Es decir, la industria tiene una larga trayectoria de sobredimensionar costes, de exagerar problemas de competitividad. Hace poco salió un informe que se llamaba Crying Wolf, de una organización, me parece, inglesa, que se llama ChemTrust, que bueno, que hablaba de cómo habían sistemáticamente sobredimensionado los costes que iban a llevar acarreados toda una serie de legislación, desde los catalizadores hasta toda una serie de normas que luego realmente no tuvieron esa repercusión tan, ni de lejos, tan negativa que ellos habían anunciado, ¿no? Y un último apunte para Xavier, no se llega a la coacción, pero bueno, sí que se llega a la corrupción, ¿no? Porque hemos visto casos de eurodiputados que, muy pocos es cierto, se han dejado corromper cuando se les ha tendido la trampa, digamos, haciéndose pasar por lobistas gente de ONGs, y han aceptado sobres a cambio de enmiendas legislativas que estaban dispuestos a hacer, ¿no? So, luego esto también, incluso al hermano pobre de las instituciones europeas, le puede afectar, así que tened cuidado, y cuidado con la salud, porque os veo... Venga. Muchas gracias. Voy a dar alguna palabra más y después un turno a la mesa, a cualquiera de la mesa que quiera. Adelante, por favor. Aquí, cualquiera otra persona que quiera participar, que levante la mano y así voy viendo. Gracias. Soy Carlos Martínez, de Comisiones Obreras. Bueno, habéis hablado de la labor de los lobbies en relación con el freno a determinadas normativas ambientales respecto de químicos y tal, pero yo quiero traer a colación otro tipo de actuación que llevan estos lobbies, que algunos además lo habéis mencionado, y es el tema de asustar con la pérdida de empleos en general y en particular en el caso de las sustancias químicas. Yo me acuerdo hace ahora pues unos 12 años, en 2004, cuando se estaba discutiendo precisamente el reglamento REACH europeo sobre sustancias químicas, que la patronal química española, FEICE, pues amenazó, hizo una declaración basada en un informe de que se iban a perder 240.000 empleos por la aplicación del reglamento REACH, o sea, la friolera de 240.000 empleos, ¿no? Evidentemente, el reglamento REACH lleva bastantes años puesto en marcha, bastante más lento de lo que desearíamos, y no se ha perdido absolutamente ningún puesto de trabajo. Pero claro, en aquella época, a nosotros nos creaba esa afirmación de la patronal química pues muchos problemas, porque claro, nuestros compañeros del sector nos decían: oye, esto que vamos a que estamos apoyando, que se está planteando esto, bueno, es verdad que, es decir, que ellos hacen una labor en ese sentido también siempre pues muy muy intensa, y que bueno, pues normalmente no da digamos frutos, pero bueno, sí que sirve muchas veces para neutralizar, asustar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que se está discutiendo el tratado transatlántico con Estados Unidos, ¿no? Pues yo no oigo tanto la amenaza de que se van a perder empleos, pero sí que oigo cifras absolutamente espectaculares, ¿no? De ventajas de creación de empleo, que nosotros sabemos que no son así, porque el TTIP puede favorecer algunos sectores, algunas empresas españolas, pero sabemos que en general va a perjudicar a casi todos los sectores y a casi todas las empresas. Y sobre todo lo que va a suponer es una pérdida de normativas o de descafeinamiento de normativas de tipo laboral y de tipo ambiental
Y en concreto la pregunta un poco es a Estefan en relación con la, con los efectos, ¿no?, que puede tener el TTIP sobre la normativa de sustancias químicas, si, hay, si habéis conocido, sabéis alguna presión específica en relación con este tema por parte de los lobbies. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar o de momento doy un turno a la mesa? Estefan, ¿qué tú? Pardon. J'ai pas vraiment de, de réponse à cette question. Pues lo siento, pero no puedo responder a esa pregunta. Y el motivo fundamental es que no sabemos qué está ocurriendo con los productos químicos en la negociación sobre el TTIP. Yo, de hecho, he dejado de seguir de cerca las negociaciones del TTIP porque me he dedicado más a los disruptores endocrinos, pero sí que me gustaría añadir algo. Cuando hablabais de las cifras que brandía la industria en la época de Rich, porque es que las cifras son impresionantes. Había bueno, la industria química alemana encargó un informe, ¿no? Y el fruto de este informe fue una hipótesis espantosa, la pérdida de 2.350.000 empleos y el descenso del 6,4% del PIB solamente en Alemania. Cuando uno es un responsable político y tiene una cabeza mínimamente armada, ¿cómo puede creerse esas cifras? O sea, es que eso es una exageración desde todos los puntos de vista, pero muchas veces esas amenazas que se exhiben son un puro chantaje, o sea, son lo que yo llamo cifras para meter miedo, o sea, son predicciones que nunca se cumplen. Y es que lo que no me explico es cómo funcionan precisamente, cómo es posible que la astucia siga funcionando, ¿no? Jordi. Sí, muy rápidamente. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con que el Parlamento Europeo es el hermano pequeño de las instituciones europeas, tiene la mínima estructura y, además, esto ya da una imagen de la democratización de las instituciones europeas, puesto que somos la única que está directamente votada por la ciudadanía. Hay que luchar, y aquí yo pido la ayuda de todo el mundo, contra ese tópico que hace mucho mal, que es el tema de la burocracia europea y de la gran cantidad de dinero que cuestan las instituciones europeas. Todos los funcionarios del Consejo, de la Comisión y del Parlamento juntos son menos que los del Ayuntamiento de París. Con lo cual, en muchas ocasiones, lo que le pasa a la Comisión, por ejemplo, a la Dirección General de Medio Ambiente, cuya historia al final yo creo que es bastante positiva, sin las normativas medioambientales, yo estoy seguro que en estos momentos en España no quedaría un palmo por asfaltar, pero ni un palmo, durante la época, por lo menos en la costa, durante la época del boom inmobiliario, y gracias a las normativas europeas se pudo frenar alguna aberración. En muchas ocasiones la Comisión y las instituciones europeas no tienen capacidad porque son estructuras muy débiles. Entonces, además de reformar la dirección en la que queremos que avance Europa, que creo que todos estamos de acuerdo en que no es esta, también tenemos que pedir más Europa, más fuerza por parte de las instituciones europeas, entre otras cosas para poder oponerse a la capacidad de estos lobbies, que ahora son muchísimo más poderosos que cualquier dirección general, pero muchísimo, muchísimo más, ¿no? Al respecto de la transparencia, yo creo que aquí no hay que ser ingenuos y al final la transparencia depende también de la exigencia del ciudadano. En estos momentos yo creo que el Parlamento Europeo es probablemente la institución más transparente de las que yo conozco, en tanto que tú vas a la web y allí está dónde estuve, si voté, no voté, lo que voté, en qué comisión asistí, con quién me reuní, y eso deberíamos consultarlo y saber exactamente quiénes son nuestros representantes allí. En el Parlamento Europeo hay dos señores de un partido polaco que dicen que la mujer no debería votar porque es un ser que debe ser tutelado y no tiene es un drama que estén, pero el drama es que les han votado. El drama, por tanto, es ciudadano, no es del político, ¿no? Respecto al fracking, no sé si os sabrás, es una buena noticia. Se aprobó en el último pleno la Estrategia Europea sobre Biodiversidad con una, por cierto, el autor era de ALDE, de Mesmaeker, de la New Flanders Alliance, que dejó clarísimo con algunas
con un informe de opinión de la Comisión de Desarrollo que pude hacer yo por primera vez, me dieron la oportunidad de hacer un informe y bueno, dejamos claro que Europa no tolerará que se haga fracking. Es una estrategia de biodiversidad, ahora veremos luego lo que ocurre ahí, ¿no? Por parte de algún eurodiputado del Partido Popular se dijo que el principal problema de esa estrategia es que Europa se iba a llenar de lobos que al estar protegidos podían amenazar incluso a los seres humanos, ¿no? Y esas cosas hoy en el Parlamento. Lo digo porque si de vez en cuando se quieren conectar a la web para ver las cosas que se dicen en directo, también es interesante. Porque, si oyes a alguien decir eso, pues supongo que no te entran ganas de volver a votarlo nunca, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, el tema del TTIP, yo creo que entronca muy bien con lo que estamos hablando hoy de la legislación sobre los disruptores endocrinos. La última parte del informe de Estefan dice que va muy ligada la estrategia de no hacer nada contra los disruptores para poder unirnos a ese TTIP. Yo creo que el debate sobre el TTIP en estos momentos, ahí sí que soy bastante optimista, no está claramente ganado por los partidarios del tratado. De hecho, en el Parlamento Europeo, Schulz ya tuvo que poner orden y aplazar la votación un mes porque vio que no la ganaba. La votación en la cual el Parlamento Europeo le avalaba a la Comisión para negociar lo que ya llevaba años negociando, pero bueno. Y la ganó de aquella forma. Y está claro que hay grupos que tienen una opinión muy dividida y que va a haber muchas presiones. Y yo, lo poco que he podido consultar, porque la documentación es absolutamente enrevesada, como ha comentado Palomo, cuando llegas a la cámara esa, yo tengo un vídeo, Jordi Sebastià y la cámara secreta del TTIP, un poco de coña, con música de Misión Imposible, donde escribo lo que has de hacer para acceder. Cuando llegas a la documentación es tan enrevesada que en dos horas, solo en inglés, que bueno, más o menos uno se defiende, pero allí, al final, yo todo el paquete de agricultura hablaba de las medidas de las bebidas alcohólicas. Al final encontré alguna cosa, pero cuesta. ¿Te das cuenta de que hay también una oposición interna americana del modo de ver las cosas que Europa debería desregular tanto? Por ejemplo, las denominaciones de origen para los americanos son un problema. Y ahí sí que yo creo que Europa, no tanto por conciencia ecológica, no, al final porque incluso los mismos lobbies europeos que le quiten a Roquefort la posibilidad de hacer solo el Roquefort o el champagne, eso Europa lo tiene complicado, ¿eh? Por tanto, soy optimista, aunque sea por estas alianzas que no son exactamente las que a mí me gustaría, ¿no? Pero yo creo que hemos de continuar la campaña fuerte y dura contra el TTIP y que eso puede bloquear muchas cosas. Y además ya se ha impedido un tratado de libre comercio por parte del Parlamento. Por lo tanto, aunque seamos el hermano pequeño y tal, al final tenemos la capacidad de veto. Y eso hay que exigirlo, reivindicarlo. Gracias, Jordi. Te doy la palabra, pero un apunte solo a lo que ha dicho Jordi. Una estrategia continua y a largo plazo que a veces no nos damos cuenta es el adelgazamiento de las instituciones. Es decir, cada vez más las instituciones y sobre todo la inteligencia de los estados y la capacidad reguladora cada vez es más capturada porque se van disminuyendo. Ahora mismo, y lo digo, en eso hay que hacer un elogio a servidores públicos, aquí en ministerios, etcétera, algunos están aquí ahora, compañeras mías del ministerio, que son personas que tienen que trabajar a deshoras, con un compromiso muy alto con el servicio público, porque se está adelgazando de una forma las instituciones que no van a poder cumplir con la función reguladora y van a estar desarmadas frente a intereses ajenos al bien público. Cuando quieras. Sí, sí. Argelia Castaño, el Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Bueno, en primer lugar, felicitar por el debate y por la organización en la que estoy aprendiendo muchísimas cosas y que siempre es de gran utilidad, y a la autora del informe, por supuesto, felicidades. Yo quería incidir un poco en un aspecto que has sacado tú, Ildefonso, acerca de la independencia de los científicos a la hora de elaborar los informes. Cuando no se habla de efectos agudos, cuando no se habla de vida o muerte, la interpretación está sujeta es difusa en muchas ocasiones. Demostrar un efecto adverso a veces no es tan claro y puede ser, bueno, interpretable. Si los científicos que tienen que hacer esa interpretación no son independientes, cuando se emite ese informe, un político o un regulador en la mesa tiene un informe científico y parece que cuando se tiene un informe científico ya la ciencia dice.
Esto, como has dicho muy bien, en cuanto a transparencia, es una carrera de fondo. Y el hecho de conseguir sembrar la duda para ampliar plazos, cuando estamos hablando de plazos que son larguísimos, pues significa muchísimos millones de euros si consigues que un determinado producto, sembrar la duda sobre un determinado producto y que ese producto siga no retirándose del mercado o no retirándose, no realizando una prohibición sobre él por un año más, por 18 meses más, porque se necesite realizar un ensayo o un estudio a largo plazo o de mayor de reproducción, o etcétera, etcétera, cualquier otro estudio que confirme la evidencia científica, esa evidencia científica que, no olvidemos, quizá no ha sido totalmente independiente en un principio, claro, tiene unas consecuencias que, en definitiva, quien las paga es la población, ¿no?, que sigue estando expuesta a ese tipo de productos que ya todos sabemos que son disruptores endocrinos o que son alteradores de neurotóxicos, etcétera. Entonces, me parece muy importante que vosotros, que tenemos el lujo de que estáis aquí como parlamentarios, incidáis en exigir la independencia de los científicos que elaboran los informes, que todos sabemos, yo conozco perfectamente, en el panel de la EFSA, precisamente de disruptores endocrinos, hubo unas presiones muy fuertes para que no se definieran esos disruptores endocrinos. Y yo, como muchos de los científicos que hay, hemos sufrido como muchas revistas nos han echado abajo artículos porque han utilizado revisores ligados con la industria que no les han parecido adecuados. O sea, hay revistas bien conocidas con un alto índice de impacto que rechazan ese tipo de artículos. Gracias. Muchas gracias, Argelia, por sacar a la luz una cuestión tan relevante que estamos diciendo, que es la captura de la ciencia y cómo las instituciones europeas deben afrontarla. Le iba a dar la palabra a Xavier, pero antes una persona más del público y después... Argelia, no, perdón, Dolores, acércate a ella, ponte a mi lado ya si quieres, que dentro de un rato me voy. Mi nombre es Ricardo Gómez, yo soy del Grupo Economía, del Grupo de Trabajo Economía Sol 15M y de la campaña contra el TTIP. Al hilo de lo que se ha expuesto, no tanto en la intervención que estábamos hablando sobre lo que se ha planteado ahora de cómo va a ser cuándo y cómo se va a aprobar el TTIP, quería aprovechar que estáis aquí para que dijerais desde el punto de vista del Parlamento cómo se ve o cómo se va a cuál va a ser el mecanismo de aprobación, porque hay muchas versiones, si van a intervenir los parlamentarios nacionales, si va a ser la comisión, etcétera. ¿Cuál es el estado de la cuestión en este momento? Si se va a postergar realmente, que esperemos que sí, no solamente el 16, sino más allá todavía, pero como tenemos el antecedente del Z y ya estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, señalabais el tema de las denominaciones de origen en el Z, bueno, pues hay una gran desproporción. Por ejemplo, de denominaciones de origen españolas que están contempladas en el Z son media docena frente a 200 y pico que hay en España. Eso va a pisar a muchos intereses y a muchos intereses del campo, de cooperativas, de denominaciones ya establecidas, que en España las conocemos muy bien, pero que va a dar patente de corso para que a través de Canadá y a través de Estados Unidos se pueda hacer cualquier cosa pisoteando esas denominaciones de origen. Entonces, la cuestión sería, me interesa más cuál es la visión que tenéis respecto al sistema de aprobación, tanto del Z, que se está traduciendo, como del TTIP. Bueno, en el tema de denominaciones de origen, te puedo contar cómo creo que está y lo llevo un poco actualizado. No hay acuerdo porque es un tema absolutamente sensible para la parte europea, porque no tiene nada que ver lo que hacen en Estados Unidos con lo que se hace en Europa. Entonces, no hay acuerdo en el informe que desarrolló la Comisión sobre todo esto, aparecía en tres sitios.
el tema de la denominación de origen. Entonces decía, si no hubiera acuerdo, cuando se apruebe, si se aprueba, entonces se pondrán a hablar a ver qué se puede hacer. Bien, eso significa demorar a después de la aprobación del TTIP la destrucción de las denominaciones de origen, porque cuando tú negocias significa que entre lo que ellos tienen, que es nada, y lo que existe en Europa, que son cosas absolutamente distintas desde el punto de vista de lo que son esos distintos productos, que además está ampliando las denominaciones de origen a otras cuestiones que no son alimentarias, etcétera, eso significaría empezar como de cero a negociar, pero con el mandato de negociar. Eso es lo que aparecía en la comisión. Yo me encontré con la comisaria, que es liberal, hace relativamente poco tiempo, y le dije, ¿sigue habiendo desacuerdo con las denominaciones de origen? Me dijo, sí. O sea, que era uno de los problemas en la negociación. Con respecto al tratado, yo hice una pregunta. Yo no soy ni a favor ni en contra del todo en este asunto. Es tan grande que digo, bueno, yo voy a ir viendo, a ver, hay cosas que no me están gustando. Hay una que no me gusta en concreto, que te la voy a contar, que es la que me parece más peligrosa de todas. El tratado no se sabe. Yo hice una pregunta a la comisión, no se sabe si va a ser un tratado mixto o no. En función de qué tipo de tratado sea, la forma de aprobación será distinta. Y puede involucrar a todos los países o no, o solo al Parlamento. Hay unos tratados que aprobamos nosotros y otros que no. Entonces, no, a mí no me han contestado. No sé si al resto le han contestado. Y en cuanto a lo que me parece a mí más problemático, en los aviones te encuentras con técnicos que trabajan en la comisión o que trabajan en las instituciones. Yo me encontré con uno que trabajaba en química. Entonces, pues aproveché. Dije, oye, ¿esto de lo de la química? Y dice, nada, no, mi jefe dice que esto nada, que además lo estaba llevando su jefe. O sea, que en esto que no se habían puesto de acuerdo, que era como muy distinto, que era como muy complejo, como muy vasto y como que no lo tenían, no era muy asimilable. Entonces, te digo yo, y entonces lo que ha dicho Juncker de los estándares medioambientales, sanitarios y tal, Juncker ha dicho que lo que se apruebe va a ser, no va a reducir nuestros estándares. Y yo le creo. Hasta el día de la aprobación seguro que es así. No sé si sabéis, hay una cosa, una de las formas de hacer la política más sofisticadamente canalla es mentir en diferido. Entonces, luego, una vez aprobado el tratado, que yo creo que si se aprueba, que ya se verá, sí que llevará los estándares, tal y como nos ha dicho Juncker, Juncker no va a mentir. Pero hay un mecanismo en el tratado, que es a mí lo que más me preocupa, que es el mecanismo de cooperación regulatoria. Y ahí es donde me parece a mí que está el mayor peligro de este tratado. Más allá de otras cosas que no entiendo porque no soy experta, yo soy también de letras puras, pero a mí me parece que es el elemento de la cooperación regulatoria el que puede activar después, una vez aprobado el tratado con todos los estándares nuestros bien, el que puede activar un proceso llamado técnico, pero que no es técnico, y con un menor control democrático por parte del Parlamento. Porque como son normas tan distintas, las de Estados Unidos y las nuestras, esa figura de cooperación regulatoria, si no está bien definida, puede significar que tecnocráticamente se metan muchas cuestiones sin el control democrático suficiente por parte del Parlamento. A mí es donde me parece que está el elemento más grave y más problemático del TTIP, de lo que yo sé. Bueno, por ir respondiendo también a todas las intervenciones, incluida la de Stefan, por supuesto que produce una gran indignación, ¿no? El ver cómo al final también la legislación se está adaptando a las necesidades o a los deseos, ¿no? de las corporaciones, como puede ser recientemente en el Parlamento se aprobó el hecho de que los vehículos puedan emitir más emisiones, pues bueno, al final igual has estado trabajando, siguiendo ese tema y ves cómo pues una votación que no entiendes o no entra en tu lógica, cómo bueno, pues pasa el rodillo, pues al final es la sensación de indignación y de impotencia es muy grande, porque también estás viviendo una captura, yo llamo una captura de la democracia, porque es cierto que tenemos que es bueno que los lobbies estén regulados y como he comentado antes, todo esto tiene que tener más control sobre ello,
Pero eso al final no es, por desgracia, la única manera que los intereses privados utilizan para imprimir en las legislaciones sus intereses, sino es que también estos intereses privados están dentro de los partidos políticos, de las instituciones públicas que hacen esta legislación. Y al final nos encontramos en situaciones, pues, por ejemplo, como que el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, antes de ser comisario, fuera uno de los principales accionistas en empresas de petróleo y, para ser comisario le pasó todas las acciones a su cuñado, creo que era. O sea, al final te encuentras con situaciones bizarras de este estilo que te generan una gran impotencia y ves también cómo no es solo la presión que se puede ejercer desde fuera a los diputados en cualquier ámbito o a las instituciones en su conjunto, sino que también que de alguna manera esto está enquistado dentro y requiere también una remodelación de toda la estructura institucional europea. En concreto, con el tema de los disruptores endocrinos, a mí una de las cosas que también me llama la atención es cómo por delante o previo a lo que es una valoración científica basada en el impacto que esto pueda tener en nuestra salud, se ha priorizado y aún después de la sentencia se sigue manteniendo la prioridad de un análisis del impacto económico. O sea, esto quiere decir, traducido, que estamos valorando por encima de la salud el posible interés económico, el impacto económico que esto pueda tener. Y como decía el compañero de Comisiones Obreras, esto es muy habitual también en los lobbies que te planteen como coacción o como contrapartida la posible pérdida de puestos de trabajo en las legislaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en la Comisión de Industria y Energía y esto es muy común, ¿no? También estamos hablando de que antes, que depende de la comisión en la que estés participando, pues puedes tener más presión de lobbies o más peticiones de reuniones que en otras o de diferentes lobbies. En cualquier caso, también en este sentido, yo creo que hay que darle la vuelta. O sea, no existe un debate de ecologismo versus empleo, sino que hay que ver qué es lo que ha provocado o qué inacción de las empresas ha provocado llegar a una situación de precipicio en la que o se da una intervención pública, que normalmente es lo que exigen las corporaciones, porque si no se da eso, desaparece una industria, ¿no? Entonces, ¿Qué inacción por parte de la industria se ha dado para llegar a estas situaciones? Y como decía, o sea, no creo en el debate de ecologismo versus empleo, porque sin una perspectiva ecologista y sostenible de la industria, pues al final no vas a mantener ningún empleo, porque no va a quedar salud suficiente para poder trabajar. Por último, respecto al TTIP... yo sí remarcaría que en la clave de este debate, de que se pueda inclinar hacia el sí o hacia el no, está en la presión que nosotros también desde nuestro grupo estamos ejerciendo a la parte que puede estar más dividida o más comprometida, tanto al sí como al no, que en este caso es el Partido Socialista o los socialistas demócratas en el Parlamento Europeo. Creo que en este caso, creo que es fundamental una presión, sobre todo social, a este grupo, para que al final, puede parecer que es un cálculo demasiado matemático, pero es que al final eso puede inclinar la balanza de un lado en otro. En concreto, después de verano, ha habido bastante discrepancia sobre si el TTIP tiene que pasar por los parlamentos nacionales o no. Eso es también algo clave, porque claro, si pasa por los parlamentos nacionales hay una gran probabilidad de que no salga adelante. En cualquier caso, hace poco, la semana pasada, hemos votado otro tratado de servicios, el TISA, que por desgracia en el Parlamento Europeo ha salido con voto favorable,
pero sí se ha conseguido que alguna de las enmiendas que hayan pasado, bueno, pues dificulten bastante la implementación de este tratado o que en el caso de que simplemente sea la Comisión quien tenga que desoír un poco la opinión del Parlamento Europeo. Entonces, insisto, o sea, esta presión, sobre todo desde lo social y en ámbitos concretos, como puede ser los temas agrícolas, la denominación de origen, creo que es muy clave, pues es al final lo que puede poner la balanza de un lado o en otro. Sí, a ver, yo intentando responder también a las preguntas que se han hecho y de una forma lo más breve posible. Empezando por el TTIP. El propio Ministerio, aquí el propio Gobierno ya ha reconocido, ahora en funciones, esperemos que no vuelva, ha reconocido efectivamente que la agricultura va a ser dañada en España con la aplicación del TTIP, con lo cual si ya reconoce que la agricultura va a tener un daño, pues evidentemente ahí está. El problema es que se encuentran con las grandes distribuidoras. Las grandes distribuidoras tienen un interés importante en que efectivamente el TTIP en materia de agricultura también se lleve adelante y, por tanto, ahí juegan sus presiones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, el TTIP no se aprobará nunca antes del 2017. Sí, al final se llegará a un acuerdo en la negociación entre Estados Unidos y Europa. Digo si se llegará a un acuerdo, porque en Estados Unidos hay una oposición también al TTIP, no es una cuestión solamente europea. Y hay un interés por parte de Obama, pero Obama se marcha este año y nadie sabe qué es lo que puede pasar. El freno a las negociaciones de rapidez se puso precisamente por el Partido Republicano, con lo cual quiero decir que ahí hay elementos de contención. Si se llegara a un acuerdo, al final, después de llegar al acuerdo, hay que traducirlo en todos los idiomas, 28, hay que pasar por todo el registro jurídico, esos son folios y folios de revisión jurídica, y eso significa que como pronto para su debate estaría para el 2017 largo, y esto cortando poco. Ventaja, que cuanto más lejos mejor. Inconveniente, que a ver si con esto nos vamos a relajar en la movilización del TTIP y por tanto puedan aprovecharlo. Por tanto, yo animo a que sigamos ahí. Yo ya lo digo, estoy radicalmente en contra del TTIP. Pero no por lo que dice el TTIP o deja de decir, sino por un elemento fundamental. Porque es una fuente, y aquí hilo con otras preguntas, porque la fuente fundamental es la desregulación. Y esa es la clave ideológica de todo el asunto. Si tú tienes todo absolutamente desregulado, puedes hacer con todo exactamente lo que te dé la gana. Y yo no quiero desregulación, yo quiero regulaciones y regulaciones que se cumplan. Y por tanto, ese es el objeto. Y no me sirve, por eso, hilo con lo que comentabais, con el tema, me ha gustado mucho el binomio ese político-regulador, al que has hecho referencia, pero claro, es que eso en Europa se pretende obviar, se pretende que el político no sea el regulador sea otro y el político del visto bueno o no del visto bueno, pero no sea al final el regulador sea un tecnócrata puesto por una gran multinacional, puesto por unos intereses económicos que no tienen nada que ver con las decisiones o con los intereses que pueda tener la población. Por tanto, para mí el elemento de regulación es absolutamente fundamental que sea donde pongamos el freno. Y yo no he insistido bastante en ello, estoy convencida, y por eso voy a volver a insistir en ello. Las decisiones de todo la tienen los países, no es verdad. Cuando alguien llega y dice la culpa la tiene Europa, entre comillas, Europa ha aprobado una normativa de renovables que este gobierno se la ha saltado y ha puesto un impuesto al sol y el autoconsumo, cuando en toda Europa se está fomentando el autoconsumo y se están fomentando precisamente las energías renovables. Por tanto, si queremos cambiar en Europa, lo primero que hay que cambiar son los gobiernos de los países, para que efectivamente cuando lleguen allí tengan una posición completamente distinta. Finalizo. A mí cada vez que me vienen con el tema del empleo, dependiendo de quién sea, solamente hago una pregunta. ¿Cuántos expedientes de regulación de empleo has llevado a cabo? ¿Cuántas deslocalizaciones con dinero público has realizado? Y entonces, a partir de ahí, ¿o qué empleo, si estás generando, qué empleo de calidad o no de calidad estás generando? A partir de ahí se corta la discusión, evidentemente, porque es muy difícil que te vengan a contarte qué es que afecta al empleo cuando, por ejemplo, en el sector industrial se ha perdido el 14% del empleo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que juegan con esto. No hay independencia, lo siento, no lo hay. Todos los think tanks que se plantean a la hora de trabajar son pagados por corporaciones. Tenéis los datos de todos, y termino con esto y otra cosita. Tenéis todos los datos de todos los parlamentarios, nuestros correos electrónicos, teléfonos, etcétera. Nosotros podemos hacer 9 preguntas parlamentarias al mes. Yo prácticamente siempre pongo una pregunta parlamentaria referida
a cómo se seleccionan los expertos en los informes. Si queréis que os manden las contestaciones, me escribís que yo os las remito directamente, para que sepáis cómo determina la comisión, cómo se establecen los expertos. Ah, pues en base a quien se lo diga y en base al interés, efectivamente, de la gran corporación que tiene. Bueno, como yo me he pasado absolutamente de pesimista con el tema, voy a decir que también se pueden hacer cosas desde Europa. Y entonces, en este sentido, y con esto ya finalizo, la Unión Europea se reafirma en que no habrá fondos para el dragado del Guadalquivir mientras no cumpla la legalidad. Nosotros hicimos desde Izquierda Unida una pregunta precisamente sobre la situación en el Parlamento Europeo, una de estas preguntas que os digo sobre el dragado a la Comisión Europea, sobre la aportación de los fondos al dragado del Guadalquivir, se nos contestó que no iba a haber fondos para este dragado y eso ha hecho que efectivamente se paralice el dragado del Guadalquivir. Quiero decir que aunque se conozca poco, pero también tenemos alguna incidencia, dejándonos un poquito de margen. Bueno, gracias. Sí, bueno, yo me voy a apuntar también a lo que dice Paloma. Yo soy optimista por naturaleza, siempre lo he sido. Y además pienso que las peleas duran 15, 20, 25 años, o sea que los que lleven, los que de vosotros estéis en algún tipo de activismo de algún tipo y llevéis poco tiempo, pues bueno, tranquilidad, porque es que esto es así siempre. Y que es cierto, bueno, claro, nosotros en España lo tenemos un poco fácil, porque si hay fondos europeos en algo, o sea, tres preguntas que hagas, de tres pillas alguno. Porque es que aquí se han utilizado muy mal los fondos europeos. Entonces, claro, tanto Paloma como yo nos dedicamos a ir a la OLAF y la OLAF a investigar y vamos pillando. O sea, vamos pillando corrupciones, vamos pillando malas utilizaciones, vamos corrigiendo malas prácticas y eso es muy importante. Del mismo modo que es importante los estudios como los que realiza Stephanie, porque al final eso va generando una cultura y va haciendo que quien piensa, joder, que a este la han pillado, yo no la voy a hacer. Pero bueno, en nuestro caso es muy fácil, vamos como a voleo. Fondo europeo que ves, cuatro cosas que miras y ya estás a la OLAF. Y la OLAF pues al final contesta. O sea que, bueno, esto como cosa positiva. Nosotros realmente lo tenemos fácil. No sé si en Dinamarca sería igual. Pero aquí es echas la caña en fondos europeos y algo. Si hay algo malo, lo pillas. Porque suelen ser bastante burdos también. Y sí es verdad, se echa la culpa a Europa, pero en realidad nosotros como Parlamento, en general, yo creo que intentamos hacer nuestro trabajo. Pero es el Consejo el que para las cosas. Y al final el Consejo no es. Es una especie de lobby de estados que paran allí las cosas y luego echan la culpa a Europa. Y son ellos, ¿no? Sí, mayormente. Y estamos en ello. O sea, intentamos pelear, pero sí, se nos está intentando de nuevo quitar poder. El poco poder que hemos conseguido se está intentando echar para atrás. Y con el Brexit es la excusa perfecta para ello, por cierto. Ya una última respuesta por parte de Estefana a la pregunta de Argelia. Me gustaría hablar de los comentarios sobre la experiencia científica. Para mí es esencial. Hemos hablado del TTIP, de la transparencia. Pero para mí el hecho de que la democracia no sea capaz de integrar la ciencia es una prueba de su mal funcionamiento profundo. La persona que toma las decisiones tiene una prueba, tiene un documento, pero luego vemos quién escribe este documento. Pero por otro lado hay un problema fundamental, que es la formación científica. Los responsables políticos, hay muy pocos que tengan muchos estudios o estudios en biología molecular. Entonces es fácil que no sepan mucho del tema. Entonces, si existe un resultado científico, piensan que es cierto, pero no es así. A veces los resultados pueden estar manipulados. A los dirigentes les falta formación científica y también sobre lo que es el lobby en sí mismo, la influencia que pueden ejercer. También los parlamentarios europeos necesitan una sesión de dos horas para que les expliquen cómo funciona la influencia y el lobby y que se puedan proteger de esta influencia.
siempre pensamos que pueden decidir, pero existen estrategias de influencia que se han desarrollado justamente para influenciar a la gente sin que se dé cuenta. El segundo elemento es que la independencia de los científicos que se encuentran en las agencias que aconsejan a los poderes públicos, pues son las instituciones las que tienen que garantizar los estudios a los cuales se pide que den pruebas. 58% de los expertos de los paneles científicos de la EFSA tienen vínculos con la industria farmacéutica, química, etcétera. Es el tema de la independencia de los expertos científicos es un problema crucial. Y luego me gustaría darle la vuelta a este problema. Realmente no hay problema de lobby. El hecho de que las empresas quieran vender sus productos y obtener beneficios es el principio de la existencia de las empresas. Pero que los poderes públicos no hagan lo necesario para mantener la integridad, ahí está el problema. Aquí tenemos un problema democrático. Y los poderes públicos son los que tienen que tomar las medidas para que las decisiones que se tomen sean en beneficio del interés general. Podemos hablar mucho sobre lo que es el interés general. Respecto a la salud pública, el debate se arregla muy rápidamente. ¿Una persona vale más que un empleo? No sé, no entiendo cómo nos podemos preguntar este tipo de cosas. Muy, muy breve. A ver, las empresas tienen magníficos científicos, tienen unas instalaciones de laboratorio y de investigación espectaculares. Lo que comentaba el anterior moderador acerca del adelgazamiento de la ciencia es una realidad. Es una realidad que el hecho de conseguir expertos por parte de los organismos oficiales sea poco menos que una tarea titánica, porque las posibilidades de conseguir empleo, de formar expertos, son precarias. O sea, nosotros tenemos que contratar personal que nos dura 6 meses, 1 año, 2 años, que tardamos en formar, en hacer expertos y que desaparecen porque no tenemos fondos para mantenerlos. Entonces, es muy difícil luchar. El David contra Goliat es una realidad porque cuando tienes que pelear en una reunión con una empresa de tus resultados y demostrar que lo que ellos están diciendo no es cierto y que ese producto hay que prohibirlo y que ellos están sembrando la duda, ellos vienen con 3 expertos muy fuertes, muy acostumbrados a discutir esto, y tú vas con un experto y medio porque se lo despidieron y has contratado a otro y no tienen la seguridad para pelear eso, con lo cual vuelven a ganar el crear la duda y vuelven a ganar los 2 años de plazo que sigue su producto en mercado porque necesitan 3 estudios más. Ese es el problema. Voy a cerrar la sesión. Soy Dolores Romano de Ecologistas en Acción. Quería agradecer en primer lugar a Estefan que haya venido a Madrid, mañana a Barcelona, y agradecerle su trabajo de investigación. Je ne vous ai pas remercié, vous, de m'avoir invité. Os he dado las gracias por haberme invitado, así que aprovecho para hacerlo. A los 4 diputados que han venido y a los 2 que no han podido venir del Partido Socialista y de Ciudadanos, que me hace ser muy optimista y espero que muy pronto no tenga tanta envidia de mis colegas daneses o suecos o franceses, donde hay un consenso político en ciertos temas cruciales. Y el tema de la salud
el tema de medio ambiente, el tema de, pues, por ejemplo, las estrategias de detoxificación de la sociedad aprobadas por unanimidad por los parlamentos de Suecia y de Dinamarca, pues yo espero que eso sea una realidad, pues viendo que varios partidos que hay aquí en la mesa seguramente apoyarán un próximo gobierno y esperemos pues que apoyen más recursos públicos para sanidad, para medio ambiente y para estos temas. Quería agradecer a los coorganizadores, a CEO especialmente, que ha posibilitado que tengamos el informe en español y que Estefan esté aquí, a CESPAS, especialmente a Ildefonso Hernández, que no se ha presentado, es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante, presidente saliente de CESPAS y exdirector general de Salud Pública de España. Entonces, ha sido un lujo tenerlo como moderador. Y por último, pues agradecerles a todos ustedes su asistencia, su interés por estos temas, tanto los que estáis aquí en la sala como los que nos están siguiendo por a distancia, por internet. Pues gracias a todos y